Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. Un gusto estar con ustedes este martes 19 de marzo. Los saludamos con el gusto de todas las mañanas. Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 24 puntos sobre Xóchitl Gálvez, de acuerdo con la encuesta que dio a conocer esta mañana el periódico Reforma. 24 puntos de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, si la elección fuera hoy, según Reforma, y descontando la cifra de indefinidos, de personas que no han definido su voto, que es de 17%, si se compactaran esos números, Claudia Sheinbaum tendría 58% de los votos, Xóchitl Gálvez 34% y Jorge Álvarez Máynez tendría 8%. La suma de votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde les daría 56% de votos en el Congreso, que los pone pues no lejos de la mayoría constitucional que dicen estar buscando. Vamos a revisar esta encuesta de Reforma publicada el día de hoy. Ayer fueron asesinadas 78 personas en México, esto según cifras preliminares que se publicaron en la madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 78 personas, nada para la sangría en México el día de ayer. La lucha contra la inflación perfila un aterrizaje suave, esto lo aseguró en conferencia en la Universidad de en Frankfurt, en Alemania, el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. La lucha contra la inflación en México perfila un aterrizaje suave. Dijo que la menor inflación combinada con una actividad y mercados laborales sorprendentemente resistentes sugiere que se está en camino correcto para llevar a la inflación a los niveles objetivos, que en el caso de México es de 3%. Bueno, hoy se debe presentar también en Palacio Nacional, tendría que presentar la cifra de homicidios, la incidencia delictiva, y de acuerdo pues con las propias cifras preliminares del gobierno se rebasarán los 180 mil homicidios en lo que va del sexenio. Esto es mucho más, son una cifra así, sería el equivalente a las personas que fueron ejecutadas en 12 años en los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. En fin, parte de lo que tendremos hoy, más las entrevistas con los personajes. Extorsión, homicidios, secuestro y distribución de drogas. Las autoridades ofrecían por él una recompensa de 5 millones de pesos. La candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que con Claudia Sheinbaum al frente de la presidencia de la República se fortalecerá la soberanía energética del país y se dará impulso a las energías limpias y amigables con el medio ambiente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la humanidad no podría sobrevivir a una guerra nuclear. Dijo que este es un momento en que las tensiones geopolíticas y la desconfianza han alcanzado su nivel de riesgo más alto. Voz Antonio Valerio. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la Mañana.
7:08, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, se publicó finalmente la esperada encuesta de Reforma con números muy fuertes para Claudia Sheinbaum, también para Xóchitl Gálvez, uh-huh. Una ventaja muy amplia de Claudia Sheinbaum, y una encuesta donde, pues, suponemos la hace el propio equipo editorial del Reforma, uh-huh. Porque no hay información. Las encuestas de Reforma durante mucho tiempo fueron hechas por Lorena Becerra, uh-huh. hasta hace poco. Antes las hacía Alejandro Moreno, las hizo durante muchos años. Hoy no queda claro quién hizo esta encuesta. Reforma no lo informa. También la nota metodológica de la encuesta, esa diferencia de otras ocasiones, es muy escueta. Solo habla de una encuesta nacional en vivienda que se hizo en las dos semanas pasadas, del uh-huh. 6 al 12 de marzo, a 1,000 personas en vivienda con credencial. Y no deja de tener un dato que a mí me llama mucho la atención porque, pues, rompe la tendencia de lo que venía midiendo Reforma. Reforma venía midiendo, antes de entrar con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, la popularidad del presidente López Obrador, y la tenía en el rango de los 60 puntos, 56 incluso, desde junio del 2020. Junio del 2020 lo tuvo en 56, y luego desde entonces trimestralmente pasó a 61, 63, 60, bajó a 58. Luego para mayo del 22 tenía 62, luego 61, son trimestres, bajó a 59. En mayo del año pasado tenía 60, en agosto del año pasado 60. En diciembre recuperó algunos puntos, se puso en 62. Y algo muy extraño ocurre, porque el presidente pasa en tres meses, el presidente López Obrador, de 62 a 73% de aprobación. Es la encuesta de Reforma, es otro grupo de encuestadores. Entonces aquí ocurrió un fenómeno extrañísimo, dada la serie que llevaba el propio Reforma. ¿Qué ocurrió en este trimestre? ¿Qué ocurrió en este trimestre para que el presidente López Obrador, que se ha mantenido e incluso ha perdido algunos puntos en otras encuestas, aquí haya subido 11 puntos en un trimestre? ¿Cambiaron la metodología? Es otro encuestador, a mí me sorprende mucho. Comparemos, por ejemplo, con la cifra que publica todos los días Consulta Mitofsky en El Economista. Ahí el presidente López Obrador tiene una aprobación de 54% el día de hoy, que es más o menos la que traen otras mediciones. 54, 56, 58. Veíamos la de, en fin, veíamos la de GAIS hace unos días, la de México Elige, y está en ese rango entre 55 y 60. Sin embargo, en la encuesta de Reforma de hoy, el presidente López Obrador se va a 73% de aprobación. ¿Qué ocurrió? Dice, leo toda la información que trae Reforma, dice: la popularidad del presidente López Obrador llegó a los niveles de 2019, cuando en julio rondaba en 70% de apoyo. En diciembre de 2023 ese apoyo era de 62%, ahora, 6 meses de dejar el cargo, su popularidad subió 11 puntos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en estos 3 meses para que el presidente López Obrador, solo en esta encuesta, haya subido 11 puntos? Raro, muy, muy raro. Pero bueno, dirán que es la estadística, que se midió, 1,000 viviendas. Y el dato electoral es muy, muy fuerte. Hay una lógica. Ahí sí, a diferencia de la medición del presidente López Obrador, hay una lógica. Claudia Sheinbaum, que en agosto tenía 53% de las intenciones de voto, en diciembre 54%, ya con las precampañas y el arranque de la campaña, sube 4 puntos, creíble, entendible.
se pone en 58%. Xóchitl Gálvez, que en agosto tenía 33% de las intenciones de voto y que había caído a 29% en diciembre, sube 5 puntos y se pone en 34%. Y Jorge Álvarez Máynez, que no estuvo él en las mediciones de agosto, ni sobre todo en la de diciembre, cuando estaba el fenómeno de Samuel García, que según esto alcanzó 17% de la intención de votos, cae a 8%. Es decir, si la elección fuera hoy, descontando que 17% de los entrevistados por Reforma declararon no saber por quién van a votar, es decir, si ese 17% se integra proporcionalmente a las tres candidaturas, Claudia Sheinbaum ganaría por una amplísima ventaja a Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum marca 58% contra 34% de Xóchitl, son 24 puntos a 2 meses y medio de la elección, pues es una ventaja, no es tan, más o menos, es la ventaja que llevaba Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, es mayor a la ventaja que llevaba Enrique Peña Nieto sobre López Obrador hace 12 años. Y bueno, pues estos son los números. Jorge Álvarez Máynez trae un, pues para lo que ha sido su candidatura, para todos los errores que ha cometido el Movimiento Ciudadano, no es malo este 8%, desde luego sin ninguna probabilidad de pelear, de hacer nada. 8% Álvarez Máynez, 34% Xóchitl, 58% Claudia Sheinbaum. Ahora, en la misma encuesta, si vamos al Congreso, Morena tiene 46% de la intención de voto, el Partido Verde 6% y el Partido del Trabajo 4%. Esto sumado, sumamos los tres partidos, da 56%. 56% es una cifra que no está lejos de las 2/3 partes. Dirán que faltan todavía ahí, faltan varios puntos, faltan 10 puntos para alcanzar las 2/3 partes del Congreso, pero ya en el reparto proporcional ese 56% los pone casi en mayoría constitucional, casi en 2/3 partes de votos en Senado y Cámara de Diputados. En cambio, la suma de PAN, PRI y PRD da apenas 34%, y digo apenas porque pues habían obtenido más hace 6 años. Movimiento Ciudadano tendría 8%, es decir, ahí es proporcional. El mismo porcentaje de votos que obtendría la candidata Xóchitl Gálvez es el que tendría el PAN, PRI y PRD en el Congreso. Movimiento Ciudadano tendría 8. Con esto, si sumaran los dos, si siguieran siendo oposición, sumarían 42% y tendríamos un Congreso donde el bloque de Morena tendría 56 y la oposición tendría 42, más o menos como están las cosas hoy. La encuesta de Reforma. Fíjate que en la versión electrónica del periódico viene un poquito más explicada la metodología, o eso intenta. Dice, encuesta nacional de vivienda realizada entre el 6 y el 12 de marzo a 1000 adultos con credencial elector vigente, un diseño de muestreo bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación, más menos 4.3%, con un 95% de confianza y una tasa de rechazo del 47%. ¿No? O sea, 47% no quisieron responder. Sí, correcto. Ojo con ese dato. Ojo con ese dato. Ojo con ese. Ya después dice que mandan a toda esta base de datos al INE, ¿no? Pero hasta ahí creo que tasa de rechazo 47%. Yo no lo había visto, yo había visto. No, es que no viene publicada en el impreso. 47% de las personas a quienes se trató de... No quisieron responder la Reforma. Ah, Reforma, ¿eh? Interesante. Ahí está. Y no, no lo viste decir porque no lo pone en la versión impresa, solamente en la versión electrónica de la lectura, ¿no? Qué interesante que Reforma no haya puesto ese dato. Pero bueno, 47% rechazo. Sí, señor. ¿Qué más?
Hasta ahí sí lo. Porque después dice que los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio. Son válidos solo para la población y fechas específicas. Se entrega informe completo al INE. Tan, tan. Patrocinio, sí, por cierto, como decías, Grupo Reforma. Ahora, si tomamos las encuestas que nosotros dijimos que seguiríamos en esta elección, básicamente Reforma y el Financiero publicó la semana pasada o hace dos semanas. Al inicio de las campañas, le daba una ventaja de 17 puntos a Claudia Sheinbaum. Reforma le da 24. Hemos estado atentos también a la encuesta de México Elige, con la reserva de que ellos dijeron que además están trabajando para la campaña de Xochitl Gálvez. Ahí la historia es totalmente distinta. Ahí la ventaja de Claudia Sheinbaum es de solo 7 puntos. Es decir, podemos afirmar desde ahora que alguien está haciendo muy mal su trabajo. Muy mal su trabajo. Ya llegará el 3, el 4, el 5 de junio y haremos esa revisión. Pero entre el 24% de Reforma y el 7% de México Elige, con el 17% ahí en medio del Financiero, pues alguien, o se están midiendo países distintos, o no se está tomando en cuenta, o no se ha estudiado qué significa este 47% de rechazo. Pero en fin, vamos a regresar al tema un poco más adelante, seguramente lo vamos a revisar con Arturo Saldívar. Hacemos una pausa, 7:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Muchas gracias por sus llamados. Nos escribe Federico Berrueto, que algo sabe de encuestas. Hizo muchas encuestas, muchas electorales, con muy buen porcentaje, por cierto, de precisión. Escribe Federico Berrueto, 40 sobre la encuesta de Reforma publicada hoy. La tasa de rechazo, es decir, de personas a quienes encontró Reforma y no quisieron responder, es de 47%. Y solo la mitad de los encuestados dicen que ya decidió. Eso significa que los datos que presenta hoy Reforma estarían representando solo al 27% del total de la población. Interesante cálculo que hace Federico Berrueto. Y pregunta, ¿por qué rechaza la gente? ¿Por qué la gente no quiere responder? ¿Es por miedo a que le quiten los programas sociales? ¿Es porque están enojados? Eso no se explica en la nota metodológica de Reforma. Bueno, como sea, ahí está el dato. 24 puntos. Si esta encuesta es correcta, si esta es la que verdaderamente está midiendo de mejor manera el sentir de la ciudadanía, que votará ya dentro de 80 días, más o menos, son los que faltan 80 y tantos días para la elección, pues ya no habría mucho que hacer. Pero técnicamente no. Pero hay interrogantes sobre esta encuesta. Si tomamos la encuesta del Financiero de hace dos semanas, pues no está tan lejos la del Financiero, 17%. De ventaja le daba Financiero el 1 de marzo a Claudia Sheinbaum. Si revisamos la de México Elige, con el asterisco, repito, de que parte del equipo está o estaba, no sé si lo siguen haciendo, colaborando en la campaña de Xochitl Gálvez, la ventaja es de solo 7 puntos de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez. Llegamos al punto, otra vez, como hemos visto en tantas encuestas, en que se están midiendo países distintos, realidades distintas. Y yo nada más, para cerrar el tema, que lo retomaremos con Arturo Saldívar, ¿qué ocurrió para que la aceptación del presidente López Obrador, que durante casi 3 años se mantuvo en torno del 55-60%, se haya disparado 12, 13 puntos en un trimestre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica eso? Bueno, Javier Navarro, buenos días.
¿Qué tal, Ciro? Los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la audiencia y les informo que por el cierre con rejas metálicas y policías preventivos en los alrededores de la Plaza de la Constitución, nos encontramos aquí en lo que es la parte posterior del Palacio Nacional sobre la calle Correo Mayor. En este lugar, tal y como lo había anunciado, ha acudido nuevamente Ceci Flores, la dirigente del organismo de Madres Buscadoras del Estado de Sonora, a este lugar a buscar pues precisamente una entrevista con el presidente de la República. Como podemos observar con las imágenes de mi compañero Oscar Rea, ella ha venido en esta ocasión con un guante de béisbol, un jersey y una gorra de este mismo deporte, con lo que menciona, pues de esta forma tratar de que se le pueda dar el paso y pueda hablar con el presidente de la República. Ella ha mencionado que pues esto en vista de que no ha tenido un resultado positivo, ella va a practicar el acento argentino, pues para que si es habla de esta forma, dice el presidente, sí puede recibir a las madres buscadoras de Argentina, pero no a las de nuestro país. En este momento, pues ella se encuentra a la espera de alguna respuesta por parte de las autoridades de la presidencia, quien en este lugar, pues ya han venido a preguntarle el motivo de la visita, y les dice que es únicamente entregarle esta pala, y esto, pues como una señal de que quiere que las autoridades realicen ya el trabajo que les corresponde, el que hasta este día han realizado ellas, las madres buscadoras, que es precisamente encontrar a sus hijos desaparecidos. Ciro, el reporte que gracias, te... muchas gracias, Javier. Gracias, a ver qué dice el presidente. El presidente se comprometió a decir algo sobre Sí. Este caso, el caso de la señora, de la madre buscadora de Sonora, decir algo hoy, veremos si lo hace. Hoy hay foro en Coparmex. Sí, señor. Estaban invitados los tres candidatos, pero tenemos entendido que los tres candidatos solo asistirán dos. Pues sí, de acuerdo con las agendas de las candidatas, a las 9 de la mañana es la presencia de Diálogos por la Democracia organizada por Coparmex por parte de Xochitl Gálvez, y hacia las 2 de la tarde la presencia en este diálogo con la Coparmex de Jorge Álvarez Máynez. Y Claudia Sheinbaum tiene evento, Ciro, pero en Tamaulipas. Bueno, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, gusto en saludarte, José, buen día. Muy buenos días, Ciro, qué gusto saludarte. Aquí sí avisó con tiempo Claudia Sheinbaum que no asistiría. Sí, desde el principio que hicimos la invitación en tiempo y forma a las dos candidatas y al candidato, el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que estaría de gira este día y nos pidió si pudiera reprogramarse en otra fecha. Estamos todavía pendientes de la fecha que Claudia Sheinbaum pueda reunirse con nosotros para tener este diálogo. Nos interesa mucho, Ciro, sí, el que poder escuchar cuál es su postura con respecto al acuerdo por un México con desarrollo inclusivo. Ese es, digamos, el eje sobre el cual vamos a dialogar el día de hoy con Xochitl Gálvez y con Jorge Álvarez Máynez, y que eventualmente que nos dé una fecha lo haremos con Claudia Sheinbaum. México con desarrollo inclusivo es la temática de este foro. Invitaron a los tres candidatos presidenciales, dos, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez, aceptaron y ahí estarán. Y con tiempo, desde que se le hizo la invitación, Claudia Sheinbaum dijo que pues en esa fecha, el día de hoy, 19 de marzo, no podría asistir. Y están buscando una nueva fecha, José. Sí, así es. Y digamos que la temática que vamos a dialogar con las candidatas y el candidato tiene que ver con, primero, el mayor desafío que tendrá la próxima presidencia de la República, que es la seguridad, la justicia y la paz. Es lo primero que se tiene que resolver, pero también estaremos dialogando sobre cómo recuperar una educación de calidad, el cómo lograr que haya salud para todos, el cómo respetar el Estado de Derecho, y en este avance de la democracia, el que se mantengan los órganos autónomos de tal manera que pueda seguir avanzando la democracia. También estaremos dialogando sobre temas que tienen que ver con el respeto a las libertades, a los derechos humanos, y cuál es la visión que tienen sobre el ejército, sobre la militarización y el militarismo, en el entendido, Ciro, de que la Constitución es muy clara, que el ejército tiene la misión de la seguridad nacional y, por excepción, hasta el 2028, seguridad pública, pero no menciona nada de que tengan que estar construyendo sucursales bancarias, sí, trenes, que den mantenimiento a carreteras, que se hagan cargo de aduanas, y que esto desvía la atención a lo que realmente tiene que hacer el ejército. Entonces, esos son los temas con los que estaremos dialogando
con las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Ahora, José, buen día, el señor Manuel Feregrino. Algo debe decir, ¿no?, que la candidata a la presidencia de la República, si vemos la encuesta de Reforma hoy, habría ganado si fuera la elección el día de hoy. Pues no le interese participar finalmente en los foros. Ella tiene justificaciones para no estar por lo pronto, si bien que si en la Ibero, que si en el ITAM, que si en con Coparmex, no está finalmente en los foros con los que, de ser presidenta, supongo que tendría que gobernar y tendría que dialogar con ustedes. Y bueno, también hay que reconocer que ya estuvo en Coparmex antes de ser candidata, al igual que el caso de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez, en donde tuvimos este diálogo por un México con desarrollo inclusivo. Y bueno, ahora el interés es presentarles el acuerdo para, si están, si coinciden, pues lo firmen y entonces podamos tener ese seguimiento de compromisos con quien resulte ganador. Pero adicionalmente tenemos este diálogo con sus equipos. Hemos invitado a los equipos, tanto de Xóchitl Gálvez como de Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez, a las distintas comisiones. Han participado ya miembros de los equipos de los tres candidatos en la Comisión de Energía, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Salud, en la Comisión Laboral, la Comisión Fiscal, la Comisión de Competitividad, de tal manera que sí hay un diálogo con los equipos, de tal manera que en estas sesiones de comisiones se puede aterrizar cuál es la propuesta concreta en el diálogo con las candidatas y el candidato. Pues es un panorama general de cuál es su plan de gobierno, qué es lo que plantean para el país, pero también muy importante el análisis que se hace a fondo en cada una de las comisiones de trabajo. Bueno, pues suerte, suerte entonces Xóchitl Gálvez primero, uh-huh, después Jorge Álvarez Maínez, con tiempo suficiente desde que se le hizo la invitación. Claudia Sheinbaum dijo que no podría en esta fecha, estaría por programarse un encuentro con la Coparmex, y esa es la información, la temática México, desarrollo inclusivo, y parte de todo eso, nos dice el presidente Coparmex, estará incluso el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública de México. Pues mucha suerte, José, y gracias por la, por el... Ocho, dijo Agustín Carstens hace unos, pues en la madrugada. Sí. Pues la nota es de las 3 de la mañana, en una conferencia en Frankfurt, Alemania. Ahí Agustín Carstens, quien fue secretario de Hacienda, quien fue gobernador del Banco de México, ahora es gerente general del Banco de Pagos. Internacionales. Uh-huh. Dijo, la lucha contra la inflación perfila un aterrizaje suave. La menor inflación combinada con una actividad y mercados laborales sorprendentemente resistentes sugiere que se está en el camino correcto para llevar a la inflación a los niveles objetivo, que en México pues es de 3%, y pues todo indica que aquí las cosas son como se vienen pronosticando desde hace semanas, Mari Carmen. Vamos a tener, creo que, cifras de inflación el jueves. Y el jueves comienza el recorte de las tasas de interés en México. Y en ese sentido se expresó hoy Agustín Carstens. Buen día, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ciro. Buen día. Sí, pues la meta sí es poder alcanzar la inflación de bajar de al 3% hasta el primer trimestre del 2025. O segundo, eso es lo que están anticipando incluso el propio Banco de México, que este año nos mantendremos con bajando, hasta ahorita la inflación ha ido bajando, pero a llegar al 3%, que es la meta 3-4 del Banco de México, la vamos a alcanzar en el primer trimestre de 2025, pero sí se mantiene una tendencia a la baja. Sí, sí hay una tendencia a la baja, y esto, ¿qué va a pasar hoy? No, mañana, que es miércoles, se anticipa que van a bajar, que se van a poner sin cambio las tasas en la Fed, y el jueves bajarán la un 4%. La Fed es Estados Unidos. El Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, lo interrogante es qué va a pasar con el tipo de cambio, porque va a ser el primer efecto en que va a disminuir México la tasa, Estados Unidos no.
y vamos a ver si este diferencial tan atractivo en tasas va o no influir en el tipo de cambio aquí, y qué tanto van a influir no los factores de elección en México y en Estados Unidos. Son los tipos que lo que podría empezar a influir en el mercado cambiario, estos actores, pero va a ser interesante, es como una prueba de fuego, ver si el superpeso resiste la baja, el inicio de la baja en las tasas de interés, que se va a mantener a lo largo de todo el año en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos probablemente hasta abril o mayo es cuando se empiezan ya a bajar las tasas. Bueno, eso entonces, por cierto, nos dicen, Mari Carmen, que el dato de inflación se va a conocer el viernes 22, y la reunión del Banco de México es mañana. Es mañana. Mañana es la del Banco de Estados Unidos. Bueno, el 21, Ciro. Sí, sí, el 21 anuncian, el 21 anuncian, pero mañana toma la decisión Banco de México. Sí, sí, cierto. A eso me refería. Y anunciarán, parece que ya no hay ninguna duda, que comienza la baja de las tasas de interés en México. Dicen que será un anuncio de un cuarto de punto. Todo indica que va bajando. Será. De aquí para real va a iniciar la baja en las tasas de interés. Y quedan en Estados Unidos también. Cuatro o cinco reuniones en el resto del año. Si mantuvieran un ritmo de un cuarto de punto por reunión, pues las tasas estarían cerrando el año en un 10%, Mari Carmen. Sí, 9.50, 10%. Entre 9.5 y 10%. Y si se mantuviera un ritmo, así para el próximo año, pues las tasas estarían rondando el 7%, más o menos, al finalizar el 2025. Con una inflación 7.8% es lo que están anticipando, sí. 7.8 con una inflación de 3.5%. Sí. Bueno. 3.5. Pues no está nada mal, no está nada mal. No, no. De todas maneras sería una tasa real, o sea, encima de la inflación muy atractiva si vives de tus rentas. O sea, sí sería una tasa real atractiva. Ahorita la tasa real, o sea, la tasa encima de la inflación que te está pagando es de 7 puntos. Es una tasa muy elevada, lo cual frena el financiamiento de las empresas. Sí, porque sí. Si es muy elevada para tus inversiones, es muy elevada para tus créditos, ¿no? Entonces, esto es lo que se espera, que con la baja en las tasas se pudiera reactivar también la economía. Y si todo esto es así, el presidente López Obrador entregará una economía con una inflación en torno al 4%. Nada mal, tomando pues como estaba la inflación nacional y que es el logro del Banco de México, Es un logro de todos, de la economía, de los empresarios, del mercado, del gobierno, de todos. Pero la clave para la inflación ha sido siempre el Banco Central. En México, en Estados Unidos, y ya lo dijo Agustín Cartes, a nivel internacional, ¿no? El Banco de Pagos Internacionales es como el Banco Central de los bancos centrales, el que fija las directrices. O sea, los bancos centrales de cada país son la clave para poder controlar la inflación. Y si no, ve lo que está pasando en Argentina. Si tienes un gobierno que no gasta. Y un banco central que no lo controla, pues es una hiperinflación. Y esto significaría también que para octubre el nuevo gobierno, la nueva presidenta, tomaría una economía con una inflación de 4%. Nada grave, habría que bajarla a 3 puntos y tantos, pero nada grave. Pues bueno, son buenos indicadores. Y Agustín Carsten dice, el aterrizaje de esta crisis que tanto preocupó, sobre todo hace un par de años, después de la pandemia, después del inicio de la guerra hace 2 años de Rusia con Ucrania y todo lo que esto impactó, sobre todo a los mercados de Europa, de combustible, de energéticos, pues estar en 4%, estar en 4.5%, nada mal, nada mal. Sí, efectivamente, y además es la primera vez, incluido Estados Unidos, acuérdate que se hablaba de una recesión como inminente, es la primera vez que suben las tasas a nivel mundial y las economías no entran en un proceso de recesión. Estados Unidos siguió creciendo, gracias a esto México también logró seguir creciendo, porque si Estados Unidos hubiera caído en una recesión, no hay manera que México crezca, dependemos del 80% de nuestro comercio de Estados Unidos. Es la primera vez que esto, para sorpresa de muchos economistas, se da.
unas altas tasas reales, tasas muy altas. También en Estados Unidos las tasas de 5 a 5.50 se consideran muy altas. Acuérdate todo el escándalo que había cada vez se veía la posibilidad de que las tasas subieran, los mercados temblaban y se caía el peso, todo esto que pasó hace 5 o 6 años con la posibilidad de que las tasas subieran en Estados Unidos, empezaron a subir y a subir y a subir, y la economía no entró en recesión. El año pasado todo el mundo daba por hecho que la economía de Estados Unidos entraría en recesión. ¿Y la de México? ¿Y no entró? Sí. Sí, porque bueno, si entraba Estados Unidos en recesión, México tenía, a lo mejor no caer en recesión, pero sí iba a tener un crecimiento menor. Insisto, no hay manera que la economía mexicana crezca boyante si Estados Unidos entra en recesión, no hay forma. Entonces, no cayó Estados Unidos en recesión, sigue creciendo. Ahorita se está desacelerando en relación al año pasado. Por eso la economía mexicana tampoco va tan bien este año como la del año pasado. Se está hablando de un crecimiento de 2, 4, si bien nos va este año. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen. Como sea, se alinearon las cosas. Y el panorama en inflación, en tasas, en crecimiento económico. Es mucho más tranquilo. Es mucho más. Sí. Así como hace 4 años, todo. Ver, ¿no? Hace 4 años con la pandemia, todo se alineó en contra. Ahora, y aquí estamos. Al menos en ese terreno, muy tranquilos. Sí, porque no se realizó esta recesión, porque la economía sí tiene perspectivas de ir a la baja. Habrá que ver qué pasa con el superpeso. Aún así se está hablando 16.90. Hace unos momentos. 10, sí, está empezando a subir desde ayer. Ayer no hubo mercado. Subir de 16.70 a 16.90. Pues qué tan. Estaba en 16.69, sí, efectivamente. En este momento, justo en este momento, 16.89. Maricarmen. Habrá que ver qué tanto tiene que ver esto con la certeza que México va a empezar a bajar las tasas. Eso es algo, va a empezar a bajar el premio, el diferencial que hay entre Estados Unidos y México. Aún así es muy atractivo. El jueves. Entre cinco, si Estados Unidos la mantiene, la tasa en Estados Unidos 5.25, 5.50. Si México la baja al 11, de 11.25 al 11, sigue siendo todavía un diferencial muy atractivo. Pero vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Muy bien. Gracias, Maricarmen. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. ¿Qué más? Buen día. A ver, Sofía. Buen día, Ciro. La secretaria de Seguridad, Rosy Isabel Rodríguez, acaba de presentar las cifras de incidencia delictiva, los homicidios y feminicidios, que son las cifras que seguimos aquí, sumando homicidios más feminicidios. En enero son 2.491. ¿En enero? En enero. En febrero son 2.363. Es una baja en números totales, pero si tomamos en cuenta el número de días que tiene cada mes, en enero fueron 80.3 homicidios diarios. Qué desastre. En febrero, 81.4. Entonces, desastre. En promedio, en números, desastre. En asesinatos diarios, hay un aumento. Qué desastre, qué tragedia. Pronto. Ya vamos a revisar con Humberto Paget estas cifras más adelante. Qué tragedia, ¿no? Y no están incluidos, ahí lo vimos, los datos de una masacre en Guerrero, no están incluidos en el seguimiento que le hemos podido dar, seguimiento diario, no están incluyendo todas las personas asesinadas en México, como sea. 80.3 en enero, 81.4 en febrero, es una desgracia. País terriblemente violento. ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más, sí, bueno. Porque lo que ellos hacen es siguen comparando con los datos de finales de 2018. Entonces, en esa comparativa siempre hay disminución, 20% menos, 30% menos, pero pues no toman en cuenta, no lo miden así. El diario, el promedio diario, y ver que hay un aumento. El discurso en Palacio es diferente. Bueno, vamos a tener ese análisis después de las 9. Gracias, Sofía. Gracias, Ciro. Y también gracias a todos los que nos han hecho comentarios, porque se están revisando los datos, pues para las dudas, Ciro, sobre por qué este 47% de rechazo, y me refiero a la encuesta de Reforma, no viene marcado en la edición impresa, pero sí en la electrónica, nos dicen, y ojo, los datos que maneja Reforma hoy, correspondientes a diciembre, no son los que manejó en primera plana, en la misma posición donde está, que es la parte más alta de la primera plana del periódico, el 4 de diciembre. Son distintos los números. ¿Ah, sí? Son distintos los números. Pues, así que se incrementan las dudas de por qué hace estas decisiones para plantear, simplemente el ejemplo, ¿no?
Se supone que el 4 de diciembre Claudia Sheinbaum tenía 46%. Debe ser, lo que pasa es que no integraron, están tomando la cifra con los indecisos. Sí, o sí, sí. Dice, indecisos. Ninguno no contestó, agosto 17, sí, y diciembre 15%, la están integrando. Es que es tal cual, la pregunta es tal cual, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría? Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría? Si los candidatos fueran... Ahora, entonces, más allá de eso, habría que ver esto del rechazo, de por qué tanta gente no quiere responder. Sí. Pero en agosto, en la encuesta de Reforma, Claudia Sheinbaum le llevaba 20 puntos de ventaja a Xochitl Gálvez. Hoy, 6 meses o varios. Sí, 24. En marzo le lleva 24. Vamos a pensar que con los ajustes no sean 24, sean 20. Sigue siendo una diferencia grandísima. No, de acuerdo. En la encuesta de... Pero si quieres una encuesta que no se te cuestione, pues no tengas errores de ese tipo, ¿no? No presentes para la gente, como yo decía hace un rato, yo no sé de encuestas. Habría que preguntar, la gente de Reforma no suele hablar sobre sus mediciones. Cambiaron, sabemos, fue público, habló con nosotros aquí Lorena Becerra, que fue la encuestadora de Reforma, dejó de serlo creo que a finales del año pasado, pero bueno, eso es lo que ha querido hoy informar en su edición impresa el periódico Reforma. Nos vamos a pausa. Vamos a pausa, Ciro. Y bueno, se complementan los eventos. También nos estaban hablando de eventos que va a tener la Universidad Iberoamericana. Por supuesto que sí. Allá va a andar ahora en la Ibero también en su primer evento Jorge Álvarez Máynez. No nos lo brincamos, simplemente mencionamos solamente los eventos de Coparmex. Pero entonces a las 11 de la mañana, Álvarez Máynez está en un diálogo con jóvenes de la Universidad Iberoamericana. Es 11 de la mañana, después viene la Coparmex. Para el caso de Xochitl Gálvez, primero va con la gente de Coparmex, después tiene la conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad, y por la tarde, en el World Trade Center, su diálogo con comunidad científica, cultural y académica Sin Miedo al Conocimiento. Caso de Claudia Sheinbaum, hoy corre ruta en Tamaulipas, así que su primer evento es 10:30 de la mañana, su concentración ahí en una conferencia de prensa, mejor dicho, en Reynosa. El segundo es un meeting en Matamoros, hacia las 12 del día. Después un meeting en Río Bravo, allá en Tamaulipas, y por la tarde en Reynosa, ya hacia las 6 de la tarde, ¿no? Sí va a haber más eventos, por ejemplo, en la Iberoamericana, para todas las personas que nos están mandando información de la Ibero, Clara Brugada va a estar mañana día 20 en la Universidad Iberoamericana entre las 11 y la 1, y Santiago Taboada va a estar el día jueves de esta semana también entre las 9 y las 11 de la mañana, que parece que entonces luego del debate pues se calentó un poco la elección de la Ciudad de México, que habían arrancado igual el día 1 de marzo, pero pues nos habíamos concentrado en la federal, ¿no? Bueno. ¿Y la de Tabasco, Ciro, comenzó el sábado? Qué bueno, qué buen detalle. Y hubo debate en Jalisco, y habrá, hay nueve elecciones, sí, ¿no? de gobernador. Y Yucatán también está la elección. Sí, pero todavía no empiezan todas. No. Falta que por ahí Chiapas, Veracruz, me falta. Falta Morelos, Veracruz, esas Puebla. Esas cuatro empiezan el último día del mes. 31, Ciro. Hasta el 31. Bueno, escríbanos a nuestra cuenta de X, @ Ciro Gómez L, por Facebook, Instagram y Twitter, Ciro Gómez Leiva, nuestra cuenta de YouTube, Ciro Gómez Leiva Oficial, por X y TikTok, @ Radio Bajo Fórmula, por Facebook, Radio Fórmula, Instagram y Twitter, Radio Fórmula MX, por YouTube, nuestro canal también de Grupo Fórmula, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite, también nuestras líneas telefónicas 55-52-79-22-91. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, así que ahí los estamos recibiendo, y efectivamente ya veíamos a la señora Cecilia Flores ahora, pues sí, y que si tiene su casa de campaña, ahí tiene su casa de campaña, justo a los pies de donde rompieron la puerta de Palacio Nacional. Bueno, pues ahí está esta casa de campaña donde está pasando las horas. Y por cierto, la que es la fiscal de justicia del estado de Guerrero, la teniente Sandra Luz Valdovín, nos va a dar conferencia de prensa a las 2 de la tarde hoy, si lo está convocando a la prensa, para informar de las acciones jurídicas que habrá de realizar ante los actos infundados por parte del gobierno del estado para removerla de su cargo, actos vandálicos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8 de la mañana, Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 24 puntos sobre Xochitl Gálvez, de acuerdo con la encuesta que dio a conocer esta mañana el periódico Reforma. Sheinbaum cuenta con el 58% de las preferencias contra 34% de Xochitl Gálvez y un muy lejano 8% para el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. En las votaciones al Congreso, la alianza de Morena, PT y Verde cuenta con el 56% de las intenciones de voto contra 34% de la coalición PRI-PAN-PRD. Cada día de febrero se registraron 81.4 homicidios dolosos y feminicidios, un aumento comparado con los 80.3 asesinatos registrados cada día de enero, de acuerdo con las cifras oficiales de incidencia delictiva presentadas esta mañana por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En febrero fueron asesinadas 2.363 personas. Desde que le hicimos la invitación, el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que estaría de gira hoy y nos pidió reprogramar para no perder el diálogo con los integrantes de Coparmex. Aseguró por la mañana José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, que hoy recibirá a Xochitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez. Dijo que están muy interesados en escuchar la postura de los candidatos sobre el proyecto de un México con desarrollo inclusivo y agregó que abordarán temas de seguridad, justicia, educación y salud. Ayer fueron asesinadas 78 personas en México, de acuerdo con cifras preliminares publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados más violentos fueron Guanajuato y el Estado de México, donde se registraron 9 homicidios dolosos en cada uno, y Veracruz, donde las autoridades reportaron 8 asesinatos. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 88 centavos. Bueno, mañana se va a llevar a cabo una conferencia de prensa a propósito y la presentación de este documental que se llama La Farsa, una obsesión sin límites, un documental de extorsión, tortura, muerte, es lo que presenta este documental, precisamente en voz de las propias víctimas, cómo se violaron los derechos fundamentales, los humanos, de forma sistemática. Estamos hablando del periodo de gobierno de Javier Corral en Chihuahua. Lo expone a partir de exfuncionarios, a partir de exproveedores simplemente que trabajaron con César Duarte y que pues ahora en este integrante del equipo de Claudia Sheinbaum pues lo plantean como justamente pues agredió y cómo metió a la cárcel y cómo torturó a gente en la cárcel. Presenta todo Corral. Este Javier Corral, sí, Ciro. ¿Quién hace lo hace Raquemi, Raquemi es una pues, productora, es una productora de video, Ciro. En este caso es un documental, así está, ya el testimonio está terminado. Si quieres un poquito más adelante podemos ver, estamos viendo de hecho en la televisión el tráiler, pero son testimonios, Ciro, de las personas, cómo fueron pues obligadas a obtener testimonios, todo para supuestamente obtener declaraciones en contra de César Duarte, y señalan directamente a Javier Corral. Mañana entonces a las 10 de la mañana se va a presentar en conferencia de prensa y después este documental que se llama La Farsa. Javier Corral ayer estuvo en el acto de la familia Cárdenas, 18 de marzo, todos los años se reúne la familia Cárdenas, ahí estaba el ingeniero, sus hijos, su hija, llegó Claudia Sheinbaum, había algunas personas invitadas del equipo de Claudia Sheinbaum, estaba Juan Ramón de la Fuente y llegó también, lo vimos en la crónica de Marco Silva, llegó Javier Corral. ¿Dónde se proyecta este documental? Se va a proyectar, Ciro, en Cinemex Reforma, Reforma 222, Cinemex. Ahí a las 10 de la mañana, mañana. Previo conferencia de prensa. Bueno, vamos a pausa. Mucho que comentar con Arturo Saldívar. Supongo que en primer lugar la encuesta que publica hoy el Reforma. Hacemos una pausa, 8:05, esperamos sus comentarios y regresamos con Arturo Saldívar. El presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, Joaquín Martínez López, fue asesinado a balazos a las puertas de su propio domicilio. El también profesor y activista fue atacado por varios sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta.
La Secretaría de Relaciones Exteriores celebró la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que suspendió de forma indefinida la aplicación de la ley SB4 del estado de Texas, que criminaliza la estancia de personas indocumentadas en ese territorio. Karen Castrejón, lideresa del Partido Verde, destacó la importancia de establecer laboratorios nacionales de medicinas para asegurar el abastecimiento de fármacos, especialmente para enfermedades críticas como el cáncer infantil. Os Antonio Valerio, más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. 8:08, Arturo Saldívar, buen día. Buenos días, Ciro, Manuel. Ministro, buen día. Gusto en saludarte, Arturo. ¿Con qué quieres empezar? Pues con esta encuesta que nos tiene tan contentos, en donde se da una ventaja de 24 puntos a Claudia Sheinbaum. Y es el periódico Reforma, que nadie lo puede acusar de que sea un periódico pro 4T. De tal suerte que a mí me parece que esto confirma claramente que la ventaja de Claudia es muy sólida, lejos de disminuirse, se amplía. Y prácticamente todas las encuestas dan una ventaja entre 20 y 30 puntos, decías 17 puntos del financiero, que está mucho más cerca de 20 que de 10, de tal suerte que me parece que, salvo que le creamos a la única encuesta que dice una cosa distinta, que además es una encuesta que ya está reconocido, que está financiada esa empresa por la candidata opositora, no, pues, no es así. Me parece que, salvo que todos vayan en sentido contrario en el periférico y el único que no vaya en sentido contrario sea México Elige, pues es muy, son muy sólidas todas las encuestas. Son dos o tres encuestas, pero no hay duda de que el común denominador de las encuestas le están dando una ventaja que ronda el 20% a Claudia Sheinbaum, o como la de Reforma hoy, 24%. El País también daba 25% el fin de semana y un 89% probabilidades de ganar la elección. Y decían hace un momento algunas cosas en relación con la encuesta. Sí. Se decía, hay 47% rechazados. Dice Reforma. Sí, este porcentaje es un porcentaje muy similar al de cualquier encuesta. Cuando una encuesta se dé el resultado, ya se parte de la base de ese rechazo. Incluso las encuestas telefónicas, el rechazo a contestar llega a ser del 90%. Y otra cuestión que escuché que dijeron, que alguien les manifestó, Federico Berrueto. Sí, bueno, sí, que pero que en diciembre daba un dato sí. distinto. Ah, no, yo en Reforma que ahora. Sí. Hay que checar. En diciembre, ¿por qué está más bajo el porcentaje tanto de Claudia como de Xóchitl? Porque ahí se incluyeron los que no contestaron. La única manera que den 100% sí, la encuesta sí, de diciembre sí, 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 sí. es que aquí no se incluyeron presentaron, los que no contestaron. Presentaron sí. los digamos las opiniones directas a los candidatos, no integraron. No hicieron la ponderación, como dicen los encuestadores, del 17-18% sí, de indecisos. Sí. Y aquí sí se hizo, de tal suerte que a mí me parece que la encuesta es muy sólida, no se le puede mencionar un sesgo, cuando reitero, Reforma ha sido más bien un medio opositor que afín al gobierno y a la 4T, y además es consistente con lo que se vino haciendo. ¿Y a qué me lleva sí. esto? A reflexionar varias cosas. La primera es que la ciudadanía, la gente está optando por una candidata que está haciendo propuestas, que está recorriendo el país, que se está reuniendo con la gente, y en segundo lugar, que está optando por una candidata que le da mayor confianza, que parece presidenta, que se maneja como presidenta y no con ocurrencias y con chistoretes. Y tercero, que esto me parece quizás lo más importante, que la guerra sucia, los millones de bots que se han comprado para denostar al presidente y a Claudia, lejos de afectar, siguen sin dañar en lo más mínimo la tendencia a la votación,
e incluso han logrado que aumente la popularidad del presidente. ¿Por qué es esto? Yo tengo la impresión que desde que empezó el sexenio yo veo el mismo fenómeno, que la derecha, la oposición, la comentocracia ha estado jugando un juego de espejos. Se hablan a sí mismos, se repiten a sí mismos y creen que esa realidad que ven en el espejo es la realidad afuera del espejo. De tal suerte que ellos toman su café, hacen sus reuniones, dan su diagnóstico y creen que eso es lo que el pueblo, la gente piensa, y creo que después de casi 6 años nos están demostrando que esto no es así. Mientras sigan hablando entre ellos, mientras sigan teniendo esta resonancia de la guerra sucia, que por lo visto solo impacta al 30%, que de todas maneras no va a votar por Claudia ni por Morena, pues están tirando su dinero, no han logrado ningún resultado, no creo que lo logren. Falta un poco más de 2 meses para que sea la elección. Se ve prácticamente imposible que pueda remontarse esta ventaja que tiene Claudia Sheinbaum. Que además, ojo, en el Reforma va para arriba. Hay quien dice que Claudia llegó a su tope. De acuerdo a esta encuesta, va todavía subiendo. Subió 4 puntos en el último trimestre. Xochitl Gálvez también subió. De hecho, sube más que Claudia Sheinbaum, pero pues la diferencia es muy amplia. Exactamente. Muy, muy amplia. Bueno, son las encuestas duros que se tienen y se entiende, y seguramente así ocurrirá hoy en el día. Pues es un día para celebrar, sí, para sí, el no. equipo de Claudia Sheinbaum, porque es la encuesta de Reforma. ¿Cómo? Sí. Fue la encuesta del Financiero, por eso nosotros, uh-huh, Arturo, sí, dijimos, vamos a dejar de seguir como lo veníamos haciendo la encuesta de México Elige, porque ellos lo dijeron y lo dijeron aquí. Sí. No fue que alguien le sacó un reportaje. Ellos dijeron aquí que parte de su equipo iba a trabajar en la estrategia de la campaña de Xochitl Gálvez. No es que Xochitl Gálvez les pagara las encuestas. Como sea, ellos también se están jugando su prestigio. Pero bueno, no la seguimos como la seguíamos y informamos que estaríamos atentos a 2 encuestas. Financiero y Reforma, esto lo dijimos desde finales del año pasado. Correcto. Financiero 17 puntos, primero de marzo. Reforma 24 puntos, ¿qué dice hoy? 19 de marzo. ¿Está bien? Son los números. Sobre ahí andan las cosas. Números. Son los números. Así es. Las demás encuestas no las vemos. No, a mí me parece bien que estas 2 encuestas que ustedes están tomando como referencia, como referente, pero otra cosa importante es el Congreso, porque importantísimo. No recuerdo una encuesta que con tanta claridad ya decante que es altamente probable que la coalición de Morena, el PT y el Verde va a tener mayoría en el Congreso. 56, si la elección fuera hoy, la proporción sería 56% Morena contra 42% de la oposición. Aquí sí sumamos a Movimiento Ciudadano. Siempre y cuando sí, claro, PRI, PAN y PRD, claro, que es más o menos como está hoy. Es la composición. Sí, más o menos. Más ahora, o menos aquí siempre hoy hay que tomarlo con reservas porque al final hay que ver cómo se hacen las fórmulas para la representación proporcional. Entonces esto no se traduce en automático. Tal cual. Esto sí, hasta el final, quizás salvo que sea una votación, que así lo esperamos, muy abrumadora a favor de Morena, lo tendremos que ir viendo en el proceso de calificación de la elección. Y faltan 2 meses y medio para la elección. 2 meses y medio puede ser nada. No, bueno. O puede ser un mundo, depende de lo que ocurra, pero pues parece pues que, será nada porque ya llevamos varios meses que esto no se mueve y que pues definitivamente todas las estrategias, tanto ocurrencias como guerra sucia, como difamación, etcétera, pues no han tenido resultado. La gente tiene confianza en el presidente y también tiene una gran confianza en Claudia Sheinbaum para que sea la próxima presidenta de México. Bueno, pues ahí los números, vamos a ver, tenemos el gráfico, vamos a ver y que quede ahí el registro, los 24 puntos de ventaja de Claudia Sheinbaum en el Reforma. En fin, bueno, a ver, está muy confuso ese gráfico, Reforma, México Elige, el Financiero.
vamos a arreglarlo, ¿no? Vamos a hacerlo más sencillo, ya me, yo me hago bolas ahí. Pero bueno, el financiero, 17 puntos, el Reforma, 24 puntos, algo más sobre este tema. ¿No? Simplemente creo que no se puede descalificar a todas las encuestas. Creo que las encuestas están teniendo una razón de ser, sí. Están realmente sintiendo el pulso del país. Y entiendo que desde el lado opositor conservador pues se tenga que descalificar, no les queda de otra, pero creo que es muy claro. Así son que todas las encuestas, Arturo, siempre. Pues siempre, es parte del juego. Ha sido siempre. Pero y también es que sí ya hay gente que está con sus lanzas y disparando, que por el comentario que hicimos hace unos momentos y tratando de convertirlo en tendencia y una cosa haciendo la crítica, pues está bien, son las elecciones. Y una cosa interesante, a estas alturas, hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador le llevaba la misma ventaja a Ricardo Anaya que la que le lleva ahora. Y la ventaja se aumentó el día de la votación. Entonces, esta ventaja todavía puede incluso crecer conforme se vaya adelantando. O reducirse. Pero tenemos un colchón demasiado amplio, afortunadamente. Sí, es correcta esta medición de Reforma. Son 24 puntos. Bueno, no sé si es correcta. Reforma mide 24 puntos. Así va a ser el resultado. Bueno, hay un porcentaje de rechazo alto, 47%. Que es normal en cualquier encuesta, eso hay que decir. Sí, aquí yo sí quisiera preguntarle a algún especialista, no porque dude de ti, sino porque quisiera. Lo verifiqué, los verificantes de entrar al aire con seguramente alguien que sabe así mucho de estos temas. Hay 17% de personas que en la propia encuesta de Reforma dicen que no han definido su voto, pero bueno. Ahí está el dato. La información. Y una cosa importante, frente a frente, en términos como confianza, honestidad, trabajo, todo, la ventaja también es muy amplia de Claudia sobre Xóchitl Gálvez. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. En esta época, en la que las noticias fluyen rápidamente, ¿has encontrado contenido que consideras puede ser violencia política en razón de género en WhatsApp? Recuerda que se puede presentar como un comentario sexualizante, ataques que hagan referencia al género de la persona o amenazas de compartir información personal. Aquí te explico qué hacer ante este tipo de situaciones. Primero, abre el chat con la persona o grupo que deseas reportar. Luego toca el nombre de la persona o el mensaje para ver más opciones y selecciona Reportar. También ahí podrás bloquear al contacto para dejar de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de estado en WhatsApp. Haz tu parte para combatir la violencia política en razón de género. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. ...8:24, algo más sobre encuestas, Arturo. Nada, Ciro, muchas gracias. ¿Algo más? Es un gran dato, para mí, Claudia Sheinbaum. Para mí es un gran dato. Y ya si podemos seguir platicando de esto. Creo que hay algo que ya dije, pero me gustaría reiterar. El tema de que Claudia Sheinbaum está haciendo una campaña con dos características. La primera, con propuestas muy sólidas, muy serias, derivadas de más de 250 foros de diálogos por la transformación y que está cercana al pueblo. Ha recorrido varias veces el país, se ha reunido con más de 1 millón de mexicanas y mexicanos. Eso me parece muy relevante. Del otro lado, estamos viendo una campaña con guerra sucia, que de eso ya hemos hablado, con ocurrencias, con incongruencias, con errores, muy evidentes algunos,
y parece que la gente está prefiriendo la seriedad. Y simplemente para hacer una muy breve referencia, hace 3 semanas Claudia presentó su programa, su plan de seguridad, justicia para llegar a la paz o para como camino a la paz. El 7 de marzo presentó su proyecto de mujeres y ahí destaco, entre otras cosas que ella dijo, los puntos. Primero, el establecer ya en la Constitución la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Y en segundo lugar, establecer en la Constitución una vida libre de violencia. Este derecho de las mujeres ya está en la Convención Belén do Pará, pero ahora estaría en la Constitución. Adicionalmente, el que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio y que haya un tipo de feminicidio para todo el país. Hace unos días presentó su programa, su plan de acción de gobierno en educación. Ella ha dicho que quiere ser la presidenta de la educación. Y aquí también hubo cosas muy importantes. Destaco la fuerza que le da la educación media superior, muy, muy relevante, y la ciencia vinculada a la sociedad y a la producción y a la economía. Esto me parece muy relevante. Y ayer presentó su programa energético, su programa para la energía en el país. Y creo que es importante destacar primero que Claudia da un discurso muy importante donde relata cómo se fueron desmantelando las empresas estratégicas del Estado durante el régimen neoliberal y da soluciones para el futuro sustentable de nuestro país. Fortalecer Pemex, fortalecer CFE, que haya participación privada, pero muy importante, apuesta a las energías renovables. Esto, para quienes decían que el proyecto de Claudia iba a ser exclusivamente una situación de fósiles, una calca, no es así. Se está apostando a energías renovables, se están dando algo bien importante. Se asegura la producción de petróleo, 1.800.000 barriles, diario. Pero se dice muy importante, vamos a hacer una estrategia para que si la economía va aumentando, no vaya aumentando el consumo de energía. Tenemos que buscar estrategias para que el desarrollo económico no lleve un mayor consumo de energía y cuidar la energía a través de energías renovables. Yo creo que esto es un proyecto, un plan donde se ve primero pues la experiencia de Claudia como científica, el equipo de trabajo que le ha ayudado, destaco al doctor Jorge Islas, que ha hecho un trabajo espléndido, y entonces aquí nos damos cuenta cómo efectivamente la apuesta de Claudia, incluso en este tema que es muy debatido, es un proyecto para una prosperidad compartida, para cuidar el medio ambiente, para energías renovables, sin descuidar la soberanía y fortalecer Pemex y CFE, incluso diversificando a Pemex con el litio y con algunas otras actividades. Yo creo que la propuesta que se hizo ayer me parece que es de una enorme relevancia para el país y creo que generará mucha confianza en los mercados, en los empresarios, en las relaciones internacionales de México. Y muy interesante la aceptación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Me acuerdo que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hace 6 años a estas alturas, cuando le preguntaron que por qué no le daba un pleno apoyo a Andrés Manuel López Obrador, hizo un señalamiento sobre su propuesta de política energética y se mantuvo al margen el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ayer ocurrió lo que no se dio hace 6 años. Ayer en el último, en la última celebración de un 18 de marzo de un gobierno, como lo fue en el 2018, sí llegó la candidata. En este caso la candidata de Morena, sí llegó Claudia Sheinbaum, además creo que bien, discreta. No era su evento, era un evento como siempre de la familia Cárdenas. Y al final, pues obtuvo el... No quiero usar la palabra beneplácito, Arturo, porque ¿quién es el ingeniero, el querido, el tan admirado ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para dar beneplácitos? Pero sí el reconocimiento de
Cuauhtémoc Cárdenas a Claudia Sheinbaum. Yo creo que es un mensaje muy positivo. No es poca cosa. Algo no es poca que cosa. Andrés Manuel López Obrador no obtuvo hace 6 años, sí lo consigue hoy Claudia Sheinbaum. Y quizá para quienes son muy jóvenes no recuerden o no ubiquen bien quién es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues todo este movimiento que hoy es Morena, que está en la presidencia, de alguna manera, el movimiento político, se dirá que el movimiento social viene más atrás, el movimiento político nace a mediados de los años 80, en la segunda década de los 80, y la figura central de ese movimiento, una ruptura dentro del PRI, fue la de Cuauhtémoc Cárdenas, 3 veces candidato a la presidencia. Y mucho tiempo, ¿te acuerdas que decían el líder moral de la izquierda mexicana? Ese es Cuauhtémoc Cárdenas, muy cuidadoso en sus reconocimientos, también en sus críticas. Y ayer se abrazó con Claudia Sheinbaum, no es poca cosa. No es poca cosa, sí. Y creo que es un mensaje muy claro. Primero, de democracia. Creo que nadie puede decir que el ingeniero Cárdenas no es un demócrata, de tal suerte que para aquellos que quieren espantar que si gana Claudia se podría afectar la democracia, el aval de ayer o el apoyo de ayer me parece importante. Y segundo, para la izquierda, creo que la figura del ingeniero Cárdenas aglutina a toda la izquierda, a todos los sectores progresistas y nacionalistas. A algunos radicales nunca les ha gustado mucho el ingeniero Cárdenas. Bueno, pero digamos que a quienes en alguna manera tenían ciertos temores, ciertas dudas, pues creo que la figura del ingeniero va a ser un factor adicional de confianza y de certeza en lo que viene. Pero bueno, Claudio obtuvo ese apoyo que López Obrador no consiguió. Correcto. Ni hace 6 ni hace 12 años. No, realmente nunca lo ha conseguido, Ciro, ¿no? En alguno de los eventos donde sí estuvo el presidente López Obrador, el ingeniero Cárdenas fue crítico y manifiesto sobre la política energética sucia del presidente López Obrador. Pero no lo apoyó públicamente ni en el 2006 ni en el 2012. No. A Claudia Sheinbaum, no es que la haya apoyado, pero a Claudia Sheinbaum la abrazó ayer, ni más ni menos que en la ceremonia de los Cárdenas del 18 de marzo. También, para que no lo sepan, Cuauhtémoc Cárdenas es hijo del general Lázaro Cárdenas, sí, el presidente que un 18 de marzo de 1938 decretó la nacionalización de la industria petrolera. Eso lo aprendimos en nuestros libros de texto, Arturo. Así es. Bueno, al menos yo. Creo que tú también. Bueno, vamos a algo más sobre este tema. No, pienso que no, Ciro, pienso que no. Pienso que más bien podemos pasar ahora, antes que es un primer comentario, antes de la pausa, va a dar conferencia de prensa al rato la fiscal. No sé, anoche decía Ciro, pues la fiscal sí o la fiscal no del estado de Guerrero. Nos tocó el tema hace 8 días. Ahora ya hay nuevas posiciones, no sé si quiere evaluar ese muy complicado momento de Guerrero. Pero la fiscal que sí es, pero que ya va a dejar de serlo. Pues se supone que sí, pues no es la fiscal en funciones, Ciro. La fiscal de Guerrero. Sí, la fiscal en funciones. Sí. Ahora es una fiscal, ¿qué significa fiscal en funciones? Ella tiene hoy el mando. Ella tiene mando sobre el Ministerio Público, operativamente, sobre los recursos, no hay ninguna sobre el personal, sobre la policía no ministerial. No hay ninguna exposición pública de que no lo haya. Cosa, Guerrero, no hay queja de que la gente no lo haya. ¿Qué cosa, Guerrero? Un primer comentario y regresando a la pausa, te escuchamos en extenso. Primero, me parece que esto es un ejemplo más de lo que sucede cuando no hay coordinación. La gobernadora decide cesar o pedir la renuncia a 2 funcionarios importantes. Sin embargo, la fiscal dice, yo me mantengo porque constitucionalmente esto tendría que ir al Congreso. Pero mientras se decide o no se decide esto, no sabremos qué va a decir en un rato, Claro. Pues la gente está en la indefensión porque no hay coordinación. La fiscal a partir de ahora parecería que está enfrentada a la gobernadora. Me parece muy delicado y ahora lo podríamos quizás comentar con mayor amplitud. Regresamos con ese y con otros temas. Son las 8:35. Regresamos con Arturo Saldívar. Hacemos una pausa. Volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:38, Lourdes, buen día. Ciro, buenos días, esta es la información. Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 24 puntos sobre Xochitl Gálvez, de acuerdo con la encuesta que dio a conocer esta mañana el periódico Reforma. Sheinbaum cuenta con el 58% de las preferencias contra 34% de Xochitl Gálvez y un muy lejano 8% para el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. En las votaciones al Congreso, la alianza de Morena, PT y Verde cuenta con el 56% de las intenciones de voto contra 34% de la coalición PRI-PAN-PRD. Cada día de febrero se registraron 81.4 homicidios dolosos y feminicidios, un aumento comparado con los 80.3 asesinatos registrados cada día de enero, de acuerdo con las cifras oficiales de incidencia delictiva presentadas esta mañana por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En febrero fueron asesinadas 2.363 personas. Desde que le hicimos la invitación, el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que estaría de gira y nos pidió reprogramar para no perder el diálogo con los integrantes de Coparmex, aseguró por la mañana José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, que hoy recibirá a Xochitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez. Dijo que están muy interesados en escuchar la postura de los candidatos sobre el proyecto de un México con desarrollo inclusivo y agregó que abordarán temas de seguridad, justicia, educación y salud. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 86 centavos. Bueno, a ver, nos escriben de la Fiscalía de Guerrero y dicen que esta convocatoria, una conferencia de prensa que daría la fiscal Valdovinos, es falsa, que es una convocatoria que no está en el enlace de comunicación de la Fiscalía de Guerrero. Ahora lo revisamos. Pero pues como sea, independientemente de que vaya a dar una conferencia de prensa o no, ¿en qué situación queda una fiscalía cuando te piden que te vayas? Te lo pide el gobierno y tu respuesta es: yo no me voy hasta que no se agoten los procesos, el proceso legal. El proceso legal es que lo acepte el Congreso. El Congreso salió desde el viernes a decir que se vaya. Nosotros no la vamos a defender. Y sin embargo, ahí sigue una fiscal que, para hacer esto todavía más de realismo mágico latinoamericano, es la misma fiscal que hace un par de meses había pedido renunciar al cargo. Y ahora que le dicen vaya, se dice no me voy hasta que no lo resuelva el Congreso. Si eso ocurriera en un lugar, si eso ocurriera en Yucatán o en La Paz, Baja California Sur, bueno, sería una discusión política. En Guerrero no es una discusión política. En Guerrero matan, extorsionan, hay violencia todos los días y están en este juego de se va, se queda la fiscal. Es muy grave, Arturo, o al menos así lo entendemos nosotros. No sé cómo lo ves. Coincido con el análisis, Ciro. No es la primera vez que sucede que algún gobernador o gobernadora pretenda que algún fiscal deje el cargo por las razones que fueran. Pero este caso, como bien dices, es particularmente delicado porque se da en un momento muy grave para el estado de Guerrero. Después, además de lo que pasó con el chico de Ayotzinapa, que lo mataron indebidamente, de manera totalmente... Sí, totalmente, pues... inadmisible lo que sucedió con él, y estar en esta disputa de quién se queda en un cargo, ¿no? Me parece que hay momentos en la vida y del país o de los estados donde todas las personas que tienen un cargo público tienen que anteponer el bien del país, de la sociedad, de su estado, frente a sus ambiciones o aspiraciones personales. En este caso, yo creo que la fiscal tendría que dar un paso al lado, dejar que llegue una nueva persona y que en el estado, con el apoyo de la federación, traten de recomponer el estado. Porque cada día que pasa es un día de mayor ingobernabilidad. Un fiscal o una fiscal requiere el apoyo del gobierno estatal, requiere el apoyo de la policía, requiere el apoyo de la Guardia Nacional, requiere la coordinación. Esto demuestra algo que hemos venido diciendo
mucho y que es el corazón del programa de seguridad de Claudia Sheinbaum. La coordinación es esencial. Sin coordinación no puede haber nada. Por eso es importante y es una de las propuestas que tenemos, que la coordinación se establezca obligatoria a nivel constitucional en todas las instituciones que tienen que participar en el fenómeno de combate a los delitos. No puede quedarse la coordinación al contentillo de cualquier servidor público de que se trate. Tiene que haber una coordinación obligatoria. De lo contrario, quienes sí están coordinados, pues son los de enfrente, que son los delincuentes, y ellos toman ventaja cuando hay un desorden en algún lugar del país. Yo, la verdad, esperaría que, sobre todo con lo que tú has dicho, de que no hay manera de que se procese de otra forma en el Congreso, ya de un paso al lado y permita que se hagan todos los esfuerzos para restablecer la paz en el estado de Guerrero, que además ha estado muy lastimado en los últimos meses por una serie de cuestiones, incluso desastres naturales. Muchos años, ¿no? Han sido muchos, muchos años. Y bueno, también ojalá con un cambio de secretario de seguridad o de ahora de secretaria de seguridad y de fiscal en Guerrero, las cosas se corrigieran, pero eso lo veremos. Qué crisis en ese estado. ¿Tienes información? No, sino nada más hablé precisamente con el lector de comunicación de la Fiscalía del Estado de Guerrero y efectivamente esa convocatoria no es correcta. Sino la convocatoria de la conferencia de prensa de la fiscal Valdominos es absolutamente falsa. Pues yo esperaría que ella sí saliera a decir algo, porque me parece que el no decir nada es el peor de los escenarios. Se generan todas las especulaciones. Yo creo que todo servidor público tiene la obligación de salir, de dar la cara y de explicar su decisión. Si hay razones de peso por las cuales ella cree que debe mantenerse ahí, pues que lo explique a la sociedad, creo que sería lo deseable. Pues sí, pero tendría que ser ante el Congreso, ¿no? Supuestamente es un hecho de audiencia. Así pero es. No, pues no lo escucharemos hoy. No lo hemos escuchado desde... no lo hemos escuchado... ¿Nunca? Aquí no, sino no. Muy al inicio nos dio una entrevista, pero sí, muy al inicio de su administración, nada más. Me refiero en esta crisis. No. Después no ha dicho nada. No, pues no tenemos chance. No tenemos información, señor adicional. Bueno, pues así las cosas, Arturo. No sé si tengas algún otro tema. Pues simplemente decir, Ciro, Manuel, que pues habrá que seguir muy, muy de cerca las campañas. Creo que vale mucho la pena insistir en que Claudia, por un lado, está presentando propuestas y que por el otro lado se están presentando ocurrencias y que hay muchas inconsistencias en lo que se presenta un día u otro. Por un lado, tenemos un programa, un proyecto muy bien armado en todos los rubros y por el otro lado, me parece que no se ha logrado, ya no digamos consolidar, ni siquiera armar una propuesta. Un día se dice una cosa, otro día se dice otra, y creo que esto ya está empezando a pegarle a la candidata opositora. Va a Tijuana a decir que Tijuana no es muy bonito, que la ruta del vino esté en Mexicali cuando esté en Ensenada, quiere quitar una refinería en Tampico cuando no esté en Tampico. Entonces, más allá de los lapsos que por cualquiera... La encuesta reforma, pues le fue re bien también, sigue subiendo. Pues sí, pero a 24 subiendo. Puntos sí, sí. No es suficiente y esos puntos, pues creo que son dentro de su propio sector duro pues, del 30% pero... que tiene. Pero lo importante me parece que más allá de los lapsos que a cualquiera le pueden pasar, lo que se ve ¿qué es tal que... vamos a continuar con la corrupción? Sí. Bueno, no lo dijo. No lo dijo y se detuvo. El error cabe. Pero a mí me parece que lo que queda claro es que Xóchitl Gálvez no conoce el país, si no se estaría equivocando de ciudades. Todos los días. Pero usted sabe, maestro, que, ministro, que es Ciudad Madero y Tampico lo mismo. Es la zona conurbada. Da exactamente igual. Ahí yo entiendo que ya dices Tampico, pero Ciudad Madero. No, lo mismo. No hay una diferencia. No es lo mismo que Ciudad de México. No lo sé, pero es la misma zona. Sí, pero no es lo mismo. Es entendible si en esa parte. Si quieres ser ¿no? presidenta, pues tienes que tener. Y no es lo mismo Mexicali que Ensenada. Correcto. E irle a decir a los tijuanenses que Tijuana no es muy bonito, pues tampoco me parece. Bueno, cada quien su estrategia. Y dijo en relación a Cancún. Ojo, la frase completa es, no es bonito en relación a Cancún. Por nosotros, que se sigue equivocando,
va muy bien, no hay ningún problema. Lo importante es que Claudia sigue muy, muy sólida, y además esta ventaja que ya se está avizorando en el Congreso es también de tomarse en cuenta, porque no le ha funcionado a la oposición el pedir que no se vote por Morena en el Congreso. Hasta ahorita esas cuestiones no han funcionado, y con todo respeto, Enrique Krause, pero me parece que este arroz ya se coció y que Claudia va a ganar, y va a ganar por una ventaja realmente muy considerable, y tendremos la primera presidenta mujer de izquierda, transformadora, y seguramente tendremos un gobierno en que en 6 años seguiremos construyendo un mejor país con bienestar compartido, con prosperidad para todas y para todos, con seguridad, con paz y con cuidado al medio ambiente, energías renovables, educación para todos, porque recordemos una cosa: lo que para Xóchitl Gálvez son oportunidades, para Claudia son derechos. El derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, no son privilegios, no son mercancías, son derechos. Claudia será la presidenta de los derechos para todas y para todos. Lo veremos, sobre todo en esos tres rubros, ¿no? Seguridad, donde este gobierno fracasó, salud pública, donde este gobierno no fue capaz de dar una mejor salud pública, y tenemos entendido, no hemos trabajado el tema, educación, donde tampoco. Les aseguro que en los tres rubros habrá, ya ahorita pues se presentaron dos de estos rubros. Como ustedes saben, el doctor David Kersenovic, que es una autoridad, gente muy reconocida, dirigiendo el programa de salud. En algunas semanas se presentará y se darán cuenta ustedes también en salud habrá soluciones para avanzar a un sistema de salud para todas las personas. Porque un país con seguridad, un país con adecuados servicios de salud pública y con un proyecto realmente de futuro en la educación pública, es un país con viabilidad, pero de eso se trata. Eso, pese a la popularidad de los números, eso no ocurrió en el periodo 2018-2024. Tristemente, Arturo, porque qué dolor sigue siendo ver a la gente esperando 7 meses para una consulta, con el dolor ahí que le, en fin, con el dolor físico en sus huesos, en sus articulaciones, en... Pero en fin, por lo pronto 24 puntos de ventaja en la encuesta de Reforma. Del Reforma, ¿eh? Hoy. Hay que insistir mucho. Y los datos, son los datos, la información es la información. Como, ahí está. Como decía el mago Septién, al final solo queda la frialdad de los números. Solo queda la frialdad de los números. También decían que esto no se acaba hasta que se acaba. Pero bueno, en fin, cada quien que saque sus frases, los que van abajo tendrán que decir que esto no se ha acabado, los que van arriba que ya se acabó. Faltan 2 meses y medio, veremos. Y el 3, 4, 5 de junio haremos el ejercicio inútil, porque nada cambia, de decir esta encuesta falló por 20 puntos. No cambia nada, porque esa encuesta que falló por 20 puntos, a la siguiente elección volverá, jugará la amnesia o diremos esta encuesta fue impecable de principio a fin. Ese ejercicio lo haremos, aunque no sirva para nada. No sirva para nada. No. Pues ojalá sí sirva, y después de esta elección, si hubiera eso, pues haya cierta sanción. No, esa sí, no la sabemos. Luego se enconchan, se ofenden, esa, no te hablan. Sí, no la y vuelven sí a salir, ¿no? Sí, vuelven a y renacen como la primavera. Yo la verdad veo muy complicado que todas las encuestas, prácticamente todas las encuestas estén equivocadas. Yo creo que en este momento la diferencia es muy importante, más de 20 puntos, y casi imposible remontarlas. El problema, ministro, con las encuestas no ha sido, perdona que lo interrumpa, es el descaro de la sobreestimación. Sí. Es un descaro lo que hacen algunas encuestas con la sobreestimación. Hay alguna que trae 50 puntos de diferencia, que ni ellos la pueden explicar. Claro, ellos la pueden explicar, pero el tema es la sobreestimación. Sí, yo creo que cuando uno ve ciertas encuestas, uno ya sabe quiénes tienen cierta seriedad y las que pues uno no debe tomar en cuenta. Pero si tomamos
la mayoría de las encuestas quiten 4 o 5 que no les gusten, pues todas más o menos coinciden. Sería muy raro que todas estuvieran equivocadas, todas estuvieran amañadas. Y la diferencia, faltando tan poco para la elección, me parece que es casi imposible. Muy difícil de lo que se llama tendencia. Sí. ¿Es cuánto? Es cuanto. Gracias, Ciro, señor Manuel, muchas gracias. Nos vemos el martes. ¿Piensa el martes? Sí, por supuesto. Santa. Por supuesto, ya le había dicho a Manuel, aquí estamos. Sí, sí, lo alcanzamos. Sí, claro, aquí estamos con todo gusto. Todavía nos vemos aquí el próximo martes. Claro, gracias, sí, sí. A Arturo Saldívar. Gracias a ti, Ciro, gracias. Vamos a pausa. ¿Qué si hay hoy a la 1 de la tarde? Es la continuación de la audiencia de los dos policías imputados por el homicidio del normalista Yankee Cotán y Gómez. Esto en el Centro de Justicia Federal de Acapulco. Los policías son Sigifredo N., Francisco N. Los delitos por los cuales están acusados: homicidio calificado cometido en contra de Yankee Cotán y homicidio calificado en grado de tentativa cometido contra los dos normalistas que viajaban con este joven que murió en la camioneta pues hace 2 jueves. Entonces se va a definir su vinculación a proceso, así que esta es la audiencia que se va a dar a la 1 de la tarde. Ahí se pretende que en ese momento se reanude en el Centro de Justicia de Acapulco. Vamos a hacer una pausa entonces. Escríbanos a nuestras cuentas de X, arroba Ciro Gómez L, de Facebook, Instagram y Threads, Ciro Gómez Leiva, por YouTube, Ciro Gómez Leiva Oficial, X y TikTok, arroba radio-fórmula, por Facebook, Radio Fórmula, Instagram y Threads, Radio Fórmula MX, también nuestro canal de YouTube de Grupo Fórmula, nuestro sitio para que nos visite radiofórmula.com.mx, y también si nos quiere llamar al 55 52 79 22 91. Entonces hacemos una pausa, simplemente reiterar las agendas de los candidatas. Hoy Claudia Sheinbaum, 4 eventos allá, ya llegó a Reynosa, ha sido recibida allá precisamente por la militancia morenista, con conferencia de prensa, después evento en Matamoros, en Río Bravo y en Reynosa, tiene sus actividades, ya hacia las 9 de la mañana, ahora en unos minutos, la presentación de Xochitl Gálvez en la Coparmex, después conferencia de prensa y su diálogo Sin Miedo al Conocimiento en el World Trade Center. Por la tarde, Jorge Álvarez Maínez, primero en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe, a las 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde el evento con la Coparmex, a las 2 de la tarde también, esto es en el Centro Asturiano en Polanco. Hacemos una pausa, estamos por la mañana, no le cambien. Ante coreano, porque él hace pues prácticamente unas horas salió de la cárcel, él fue detenido hace 5 años, él y otros 4 hombres más, otro cantante también coreano, estuvieron acusados de violación en grupo cometidos a 10 mujeres, esto en 2 fiestas en 2016, y Jung Jong-ju es al que estamos escuchando. Él fue sentenciado a 6 años porque además de cometer estas violaciones tomó fotografías y video sin el consentimiento obviamente de estas mujeres que estaban inconscientes en estas fiestas, y después de haber tomado estas imágenes las mandó por un grupo de chat, de WhatsApp, seguramente un grupo de chat nada más se informa, en este grupo había otros cantantes y también otras personas en donde lo utilizaban para mandar este tipo de imágenes. La policía, bueno, hizo esta investigación, los detuvo en el 2019 y bueno, hace unas horas salió este cantante. Se informa en las agencias de información de allá de Corea que salió de la cárcel con una gorra, con un gorro, con un cubrebocas y no quiso dar declaraciones a la prensa. Este caso ha sido uno de los mayores pues escándalos de este tipo allá en Corea del Sur, porque grabaron con una cámara oculta además a estas mujeres, y bueno, después pues difundieron estas imágenes. Así es que bueno, ahora salió de la cárcel, tiene actualmente 35 años. Y cambiando de tema, la Policía Federal de Brasil ha acusado ya de manera formal al expresidente Jair Bolsonaro de un presunto fraude por falsificar el certificado de vacunación contra el COVID. Ciro, ¿recuerdas que él siempre dijo que estaba en contra de las vacunas contra el COVID desde el año pasado? Bueno, ya había declarado el expresidente de Brasil por este tema, y ahora pues la Policía Federal de Brasil pues confirma que ellos falsificaron este certificado de vacunación porque era un requisito para entrar a Estados Unidos, y el expresidente junto
junto con su hija y otras personas cercanas a él, falsificaron este certificado de vacunación para entrar a Estados Unidos. Él entró 2 días antes de terminar su mandato y estuvo en Estados Unidos por 3 meses. Esto fue en diciembre del 2022. Así es que, bueno, ahora la Policía Federal de Brasil lo ha acusado formalmente de fraude por haber falsificado estos certificados de COVID. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí por la mañana. Noticias cada hora. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, informó que los 12 agresores del exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fueron contratados 3 semanas antes de cometer el atentado en su contra, el 26 de junio de 2020. Por segundo día consecutivo, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, se presentó en Palacio Nacional para pedir ser recibida por el presidente López Obrador. Vestida de beisbolista, acudió a entregarle la pala con la que ha buscado a sus desaparecidos. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó la mesa de coordinación para la construcción de la paz, donde los 3 órdenes de gobierno lanzaron la estrategia de combate y seguimiento a las acciones para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales de la temporada de estiaje. Voz Antonio Valerio. Más información en radiofórmula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Nueve con ocho, Humberto, buenos días. Hola, Ciro, buenos días. Se dieron a conocer cifras hace unos momentos, las cifras sobre incidencia delictiva. Y en particular, donde hemos puesto nosotros el acento desde hace muchos, muchos, muchos años, casi 20 años, en la cifra de homicidios y feminicidios. Humberto, ¿qué tenemos? Sí, se dan a conocer que durante, buenos días, perdón, Ciro, 2.304 homicidios dolosos durante febrero, 29 días, se hace la omisión de que tiene menos con respecto que de enero para simular una disminución. Se tienen 59 feminicidios, uno más que con respecto de enero, pero más que meternos en el análisis de los números, yo creo que vale la pena hacer un corte con respecto de lo que va del sexenio en su declive temporal, pero también me parece que con respecto a la frase que tú planteaste en la entrevista que le hiciste a Andrés Manuel cuando él era ya el candidato ganador. 10 días antes de que asumiera el cargo. El presidente electo, sin seguridad no habrá transformación. Y tenemos que el acumulado durante los 1916 días medidos, es decir, del primero de diciembre de 2018 al 29 de febrero de 2024, en que han transcurrido 1916 días, han sido asesinadas, de acuerdo con los datos combinados de INEGI, que son por mucho los más confiables, y los disponibles del Secretariado Ejecutivo, 180,753 personas asesinadas. 180,753 cifras oficiales, llamémoslas. Cifras oficiales. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Bueno, son tantas como la suma del total de los 12 años gobernados por Felipe Calderón y Vicente Fox. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fueron asesinadas 120,341. 120,341, y nos jalábamos los pelos. O sea, decíamos, es una barbaridad. Es una estupidez. Eso es una guerra. O sea, era una idiotez. O sea, una barbaridad. Corrimos a votar en contra de Felipe Calderón y de su proyecto. Decíamos, esto no puede ser. No puede ser, o sea, el terrible sexenio de Felipe Calderón. El problema con quienes ahora
piden votar en contra de este sexenio por la violencia es porque nos queda el recuerdo de los años violentos de Felipe Calderón y nosotros decíamos, no puede ser esto, y mucha gente se fue a votar por Peña Nieto, que tuvo 156,385. Bueno, en este momento y todavía quedándole 2 meses y pico al gobierno... No, 6. Al gobierno de Felipe, de Andrés Manuel. Bueno, va haciendo una proyección, ya veremos todo lo que le sobra, pero para terminar la idea anterior... Con la frialdad de las cifras hoy, más que con las proyecciones. Sí, decía el ministro Saldívar. Calderón, 120,341. Vicente Fox, 60,303. Bueno. 60,303. Entonces, combinados los gobiernos panistas, que lo hicieron muy mal, y por eso la gente no quiere volver a votar por ellos, por eso el 24% de ventaja que tiene una morenista sobre una panista, a mí me parece que esa es la explicación fundamental, el mal sabor de boca que nos dejaron los malos gobiernos panistas, suman 180,644. Pero aún sin terminar la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues ya tenemos que hay una diferencia pues de algunos cientos, de un poco más de 100 personas, pero ya está corriendo marzo, todavía le va a faltar abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7 meses. Todavía le faltan esos 7 meses. El promedio diario de homicidios durante el gobierno de Andrés Manuel, que repito, son 1,916 días los que tenemos estadísticamente medidos, es de 94. 94 personas han sido asesinadas durante cada día que ha gobernado un presidente que dijo que su sola presencia haría que disminuiría la violencia. Él dijo, yo llegaré y le pediré a los abuelitos y a los papás y a las mamás que le bajen, como si fuese un asunto de que la conciliación y la pacificación en México se disminuirían. Y no solo tenemos más asesinatos, tenemos un problema de extorsión que ha desplazado al narcotráfico como primer problema. Dentro del narcotráfico tenemos un problema de consumo de metanfetaminas. Tenemos un problema peor de desapariciones y de persecución a las madres, a las pobres madres que andan buscando un hueso, el hueso que fue de un ser humano al que le dieron teta con el amor que solo una madre puede dar. Bueno, a esas mujeres hay una parada allá fuera de Palacio diciendo, señor López Obrador, escúcheme, y ahí está el señor que no lo puede escuchar. Con esa falta de humanismo, 94 asesinatos cometidos cada día. Durante los 2,190 días que gobernó Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas en promedio 71 personas. Durante cada uno de los 2,191 días que gobernó Felipe Calderón Hinojosa, fueron asesinadas 55. Sí. Durante cada uno de los días que gobernó Vicente Fox, fueron asesinadas 28, Ciro. O sea, si nos ponemos a decir quién gobernó mejor el país, al menos en términos de violencia absoluta, la que hace que una persona que por su voluntad vaya y le quite la vida a otra, pues sin duda Vicente Fox, y mira qué triste decirlo, porque a mí me parece que el gobierno de Fox fue horrendo, o sea, prevaleció la corrupción y etcétera, pero para concentrarnos con el tema de la violencia. Durante el gobierno de Fox fueron asesinadas 28 personas cada día. Con el gobierno de Andrés Manuel, 94. Con el de Zedillo, con el de Fox tuvimos en el periodo que estoy midiendo y que permite hacerlo de manera válida, comparada porque son datos del INEGI, y el INEGI es el indicador más útil, de hecho, de INEGI con respecto a datos de mortandad, incluidos los de homicidio, son los que se dan a la Organización Mundial de la Salud para entender en términos epidemiológicos cómo se comporta la salud pública mexicana. O sea, no es que Rosa Isela, gracias a Dios, no es Rosa Isela quien le dice a la Organización Mundial de la Salud cómo estamos los mexicanos, imagínate. No, son matemáticos epidemiólogos los que le dicen desde la composición de los datos que estoy dando en este momento a la Organización Mundial de la Salud. Con Vicente Fox Quesada,
28 mexicanos asesinados cada día. Que eran muchísimos. No, era horrendo. Ya empezábamos sí, con el asunto. Con Ernesto Zedillo eran 37 y con Ernesto Zedillo ya teníamos problemas de violencia. O sea, cuando viene gravísimo aquí el señor Ibarra y dice que el asunto empezó en 2006, pues es una desmemoria malintencionada, de mala fe, que apela a que todos los mexicanos somos algo tontos, porque ya teníamos en el gobierno de Zedillo problemas. Teníamos a Jesús Gutiérrez Rebollo, tuvimos el asunto de la deserción de los Zetas, de problemas muy graves de seguridad en aquel sexenio. Y con Salinas de Gortari tuvimos un promedio como de 43, bueno, como de 43. A ver, vamos a regresar a Calderón. Calderón, 55, sí, 55 homicidios diarios en cada uno de los días de su gobierno. Esa cifra se fue a un total terrible con Ernesto Peña Nieto, 71. Enrique Peña Nieto, 71 homicidios diarios. Por supuesto, por supuesto que a Felipe Calderón le brinca. Él tiene se duplica. En 2007 tiene 8,867 homicidios y en 2011 tiene 27,000. Por supuesto que lo hizo muy mal Felipe Calderón. 55 diarios. Sí, señor. Con Peña Nieto sube a 71 y con López Obrador, y faltan 7 meses, el promedio 94, de homicidios diarios, Ciro, es 94. Ahora, estamos hablando únicamente de los homicidios conocidos, a los que un médico legista les pasó el bisturí y en un documento dijo, sí, homicidio. Hay una causa intencionada de muerte sobre este cadáver que yo estoy reconociendo. Aquí no están los del Culiacanazo del 2022 que no se registraron, los de la matanza de Guerrero de hace 3 semanas. De las N matanzas de Guerrero, porque sabemos que hay subregistro en la de los Gallos de Petatlán, en la de Buenavista, en la de etcétera, etcétera. Sí, señor, no existen esos. Sí existe una manera y al parecer ya están cometiendo lamentablemente ese error. ¿Recuerdas cuando al inicio de este gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum misma se quejó de que había un subregistro intencional de la administración de Miguel Ángel Mancera por decir que eran menos muertos de los que en realidad eran y por eso tenían un discreto rebote? Y ahora ella dice, es imposible esconder muertos. No, sí es posible si se tiene el control del Ministerio Público y se tiene el control del Servicio Médico Forense y se tiene el control de las Secretarías de Salud. Bueno, pues el horror de esto, Ciro, en conclusión es de que 94 asesinatos diarios es una carnicería llamada México. México se escribe con M de miedo. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Gracias. Nos vamos a pausa. 94 personas asesinadas en cada uno de los 1,916 días de gobierno de López Obrador promedio. La frialdad de los datos. 94 cifras oficiales. 9:20, hacemos pausa, volvemos. La violencia política por razón de género es dañar a una mujer física, emocional o sexualmente para evitar que participe en la política o bien que desempeñe su trabajo en ese ámbito. Esto puede ocurrir en lo público o en lo privado. Por ejemplo, hacer comentarios sexualizantes o amenazar de cualquier forma a una candidata o funcionaria pública por su género es violencia. Si detectas contenido de este tipo en plataformas como Facebook, Instagram o WhatsApp, repórtalo y apoya a quienes son acosadas. Guarda pruebas y también bloquea a los agresores. También podrás denunciar ante las autoridades si ves o bien si sufres violencia política en razón de género. Juntas y juntos podemos detener esta violencia y crear un mundo más justo. Hagamos la diferencia.
violencia sexual intrafamiliar. Este albergue, que es Villa Niñas, alberga puntualmente a 100 niñas, particularmente aquellas que han sido víctimas de trata o de abuso sexual y que están en un proceso judicial. Es un albergue que está físicamente muy cerca de la Fiscalía de Acapulco y que debería de haber estado creado para atender y albergar a estas niñas para que pudieran llevar a cabo como víctimas su proceso judicial. Tenemos también bebés, porque desafortunadamente muchas de estas menores de edad llegan víctimas de violencia y de violación y llegan embarazadas. Y tenemos también ahí unas cuantas niñas que han sido abandonadas porque tienen algún tipo de condición, ya sea parálisis, síndrome de Down, etcétera, y los padres las abandonan. En Otis, el 25 de octubre, cuando pegó este terrible huracán que agarró desprevenido a todo mundo, pues el refugio que tenían se deshizo completamente y movieron a las 100 niñas a una especie como de guardería donde las condiciones son terribles. Este es una guardería de día, duermen en el piso, cuando llegamos no tenían ni luz, no tenían aire acondicionado, estaban completamente hacinadas, y Reinserta se comprometió a crear las instalaciones de este nuevo refugio, que no es por presumirles, pero es un refugio que va a ser parteaguas en México respecto a que tiene áreas especializadas y dirigidas para niñas con estas condiciones. Tiene espacios para que los abogados puedan entrevistar a estas niñas sin que sean revictimizadas, tienen consultorios especiales para terapia de juego, tienen consultorios especiales para que las niñas sean atendidas. ¿Cuál es la lógica que tenemos detrás de esto? Es, estas niñas ya les fallamos, ya les falló la sociedad, ya nacieron en familias, ya nacieron en comunidades, en situaciones que las victimizó y las revictimizó de la peor manera en la cual alguien puede ser victimizada, que es la violencia sexual infantil. Y ahorita tenemos que trabajar con estas niñas para salvaguardar su integridad, pero también para reponer esos daños que se les hizo. Estamos seguras porque el arquitecto Alonso de Garay, quien nos hizo este proyecto, de la mano del grupo de psicólogas, hicieron cada espacio pensado para niños que han sido víctimas y que han estado en contacto con la violencia en el país. El color, las instalaciones que necesitan, desde poder ponerles camas a las niñas con parálisis cerebral que no se pueden mover, camas de hospital donde sean eléctricas y puedan ayudarle a las cuidadoras, ¿no? Este tipo de detalles es el compromiso que en este momento Reinserta tiene con Acapulco. ¿Y eso ya lo pusieron en marcha? ¿Lo ponen en marcha a partir de cuándo, Saskia? El sábado hicimos el evento que puso en marcha y metimos las máquinas y demolimos por completo el sábado. Hoy, entre hoy y mañana, ya queda la demolición al 100% y ya empezamos con los cimientos para la construcción de este proyecto. Estamos si todo sale bien, estaría listo. Ciro, ¿quieres la respuesta del contractista o el nuestro? ¿No? La de Saskia, la de Saskia, con el cuidado con el que informas tú, con el que siempre... Yo te diría que para enero lo estaremos inaugurando. Me dicen que para octubre, pero yo le doy como buenos arquitectos esos meses de gracia. Yo creo que para enero vamos a estar inaugurando esta casa. Más o menos un año. Y mientras tanto, las 100 niñas... siguen en la guardería. Estamos trabajando con Chovy Landeros, con Marinela Servitje, para ver si podemos reubicarlas, pero de igual manera también ya les metimos colchones, ya me peleé con la CEFE, entonces ya les pusieron luz, ya estamos, digo, mejorando las condiciones en las que están. Son lamentables, sí son lamentables. Desafortunadamente, por su situación judicial, es muy complicado mover a estas niñas por temas de seguridad, ¿no? Al final son víctimas de trata muchas de ellas y bueno, pero seguimos trabajando con ellas y seguiremos trabajando. El compromiso no solamente es arquitectónico, sino que el trabajo de sobrevivientes de Reinserta Itinerante está llevando terapias semanalmente a estas niñas y capacitando a las cuidadoras. ¿Niñas de qué edad es, Saskia? Tenemos bebitas de 9 meses, sí. Nos acaba de llegar una bebita que calculamos que tiene entre 9 meses y año y medio, la mamá no nos supo decir, hasta 30 años, que son las que tienen parálisis y están ahí abandonadas, ¿no? En su mayoría adolescentes, entre 8, 10 hasta 14, 16 años. ¿Cómo obtienen los recursos? ¿Cómo obtienen
dinero para financiar estas obras? Este proyecto ha sido 100% donaciones. Es un proyecto que nos está costando alrededor de 25 millones de pesos. Ya lo estaremos transparentando, pero es 100% de donaciones y de sociedad civil. No hemos recibido un peso de gobierno, Ciro. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina, nos ha dado todas las facilidades para poder entrar, para poder hacer todo esto, pero es un proyecto que va a salir 100% de los recursos privado de la sociedad civil. Muy bien. ¿Sabes qué? En la búsqueda de este albergue, ¿encontraron otros albergues que estén también en tan malas condiciones? Está Villa Niños, que es donde tienen a los niños, y lo que vamos a hacer en este, que también está en condiciones bastante delicadas, son mucho menos niños, tenemos alrededor de 14 niños ahí en este momento. Lo que vamos a hacer es que Villa Niñas va a tener un área para los niños también. Entonces vamos a sacar a los niños de esa área y meterlos en el área de Villa Niñas con sus separaciones correspondientes, pero para que también gocen de este espacio, ¿no? Oye, necesita, ya te decía Ciro, el financiamiento se requiere, se acepta, si la sociedad nos está escuchando en el país, quieren apoyarte, quieren apoyarlos, ¿se vale hacer donaciones? Por favor, www.reinserta.org. Otra vez. Más despacio. Perdón, www.reinserta.org. Y también pueden escribirnos a contacto@reinserta.org si requieren de seguimiento puntual a una donación, si nos están escuchando de alguna empresa que quiera quizás hacer una donación más grande. La verdad es que las empresas se han solidarizado y nos están apoyando muchísimo, La Costeña, Monex. Bueno, la verdad es que ahí vamos, pero aún requerimos, estamos al 65% del 100% de la donación que necesitamos. Entonces, los esfuerzos de donación los vamos a seguir haciendo. Entonces, es www.reinserta.org o contacto@reinserta.org. Gracias y mucha suerte con este y con todos los proyectos de Reinserta. Gracias siempre, Saskia. Al contrario, gracias a ustedes por los micrófonos. Un abrazo a los tres. Gracias, Ciro. Pues buena obra, buena labor. Y sí, ni modo, pues todo toma tiempo en la reconstrucción hasta enero por lo pronto, ¿no? Para todos ellos. Bueno, anoche presentaba Ciro en la televisión estas imágenes sobre lo que pasó en el bar Chabola, allá en León. Está otra vez maltratada por parte de integrantes de una empresa de seguridad privada a este bar. Y decías, tendría que empezar la investigación a la denuncia del joven golpeado, el joven pateado, ese joven ahí todo maltratado. Y bueno, nos está informando también Grupo Fórmula desde León, que va a ser la Dirección de Regulación de Seguridad Privada la que tendrá a cargo el dar al inicio un procedimiento administrativo, por lo pronto administrativo, para la empresa Ceprel. Procedimiento administrativo para el tipo que lo patea en la cara. Tiene que correr en dos tramos. El muchacho está ya en el piso. Tiene que correr en dos tramos. Ciro. La administrativa necesariamente para sancionar la incapacidad de estos animales y la segunda, la legal, Ciro, ¿no? Por las lesiones, por la brutalidad, porque no hay proporcionalidad en cómo se manifiestan, ¿no? Ve el tamaño de señores y ve la reacción. No, y esa forma, tercera, ¿no?, patada. Y además regresa y cachetea a este señor. En fin, tiene que ser en dos tramos, ¿no? Necesariamente tiene que ser en dos tramos. Bueno, vamos a pausa. Xochitl Gálvez está ahí en el evento de la Coparmex. Ya nos adelanta Marco Silva, que está por allá. Dice, la encuesta de Reforma. Por la mañana. Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 24 puntos sobre Xochitl Gálvez, de acuerdo con la encuesta que dio a conocer esta mañana el periódico Reforma. Sheinbaum cuenta con el 58% de las preferencias contra 34% de Xochitl Gálvez y un muy lejano 8% para el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. En las votaciones al Congreso, la alianza de Morena, PT y Verde cuenta con el 56% de las intenciones de voto contra 34% de la coalición PRI-PAN-PRD.
Cada día de febrero se registraron 81.4 homicidios dolosos y feminicidios, un aumento comparado con los 80.3 asesinatos registrados cada día de enero, de acuerdo con las cifras oficiales de incidencia delictiva presentadas esta mañana por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En febrero fueron asesinadas 2.363 personas. Desde que le hicimos la invitación, el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que estaría de gira y nos pidió reprogramar para no perder el diálogo con los integrantes de Coparmex. Aseguró por la mañana José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, que hoy recibirá a Xochitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez. Dijo que están muy interesados en escuchar la postura de los candidatos sobre el proyecto de Un México con Desarrollo Inclusivo y agregó que abordarán temas de seguridad, justicia, educación y salud. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 86 centavos. Marco Silva, buen día, Marco. Buen día, Ciro. Comenzó ya este evento del que justo hablaban en el resumen y que fue motivo de una entrevista de parte de ustedes con José Medina Mora. Estoy hablando de la presencia de Xochitl Gálvez aquí con la Coparmex. Y lo primero que dice, es decir, aunque no quiso dar declaraciones cuando llegó al lugar donde están dando esta conferencia, esta plática, pues la verdad es que los hechos la presionan o los hechos la obligan. La encuesta de Reforma, dice Xochitl Gálvez, no me quita el sueño. Este 46% que no, 47% que no contestó y este 38% que no sabe por quién va a votar, pues es un poco, Ciro, en donde finca esta declaración, no me quita el sueño. Fue una mención muy breve al arranque, insisto, de esta plática, después se fue a otros temas, y en la primera intervención, José Medina Mora, quien es presidente de Coparmex, pues echa mano de un lugar común, este de la verdadera encuesta será el 2 de junio. Pero bueno, lo que tengo que reportar respecto a un tema que sin duda va a influir toda la agenda del día de la candidata Xochitl Gálvez. La encuesta de Reforma no me quita el sueño. Del día y de los 2 meses y medio que quedan. Bueno, sí, sin duda, Ciro, ¿no? Sí, pero sí, de manera importantísima, pues el día de hoy ya está completamente trastocado. O sea, amanecerse con esta noticia en la primera plana de ese periódico, pues ya, insisto, no quería platicar de esto cuando se bajó de su camioneta. 20 minutos después, ya sentada en un sillón frente a la gente de Coparmex, pues era imposible evadirlo y creo que es algo que va a estar saliendo constantemente hoy y los días por venir, coincido contigo. Gracias, Marco. Gracias, Ciro. Pues sí. ¿Qué más? Nada más, Ciro. Sobre el tema de las encuestas, gracias por sus comentarios y pues qué más decir. Nosotros dijimos que estaríamos revisando un par de encuestas y además vamos a ver si podemos ver este cuadro. Y agregamos ahí a la de México Elige, que como ustedes saben fue una encuesta que presentamos aquí hasta el año pasado. Este año decidimos ya no hacerlo cuando ellos aquí en un acto de decencia, que no tienen otros, dijeron parte de nuestro equipo va a trabajar con Xochitl Gálvez y por lo tanto ya no la tomamos como referencia, pero nada más para hacer ese cuadro. Nosotros dijimos vamos a tomar la encuesta de Reforma y el Financiero. Ahí está. Esos son los últimos datos, ¿eh? Reforma le da 24 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, la encuesta que se publicó hoy. La última encuesta difundida por el Financiero, que fue el primero de marzo, el último día de febrero, le daba una ventaja de 17 puntos al Financiero. Y México Elige, vamos a ponerla ahí como contraste, le da solo 7 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez. Y podemos decir desde hoy, 2 meses y medio antes de la elección, que alguien se equivocó. No, pues no necesariamente. Gravemente. Por supuesto, habrá personas que dirán que es México Elige el que se equivocó, otros dirán que es Reforma. ¿Qué importa? ¿Qué más da? Simplemente este es el registro, las dos encuestas que vamos a seguir, Reforma y el Financiero, y ese dato que nos llama la atención de México Elige. Durísimo el 24% de ventaja de Reforma de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez. Durísimo por donde se le quiera ver. Y si Reforma
va a regresar con una encuesta, pues lo hará, supongo, en los días previos, en los días previos a la elección, meses, pues mide, sí, claro, cada tres meses, quizá aquí se adelanten unas semanas para, pues, salir con una encuesta antes de la elección, ¿verdad? Claro. Y ya veremos si el financiero presenta otra medición. Bueno, nada más. Nada más, Ciro. Y Claudia Sheinbaum, por supuesto, va a aprovechar este número, que es lo que tiene que hacer, y Xochitl Gálvez va a decir que no le quite el sueño, que es lo que tiene que hacer. Y la campaña sigue. Enrique, buen día. Hola, Ciro Manuel, ¿cómo están? Buenos días. Enrique, buen día. Los saludo con gusto. Uno de los boletos más caros quizás en la historia del fútbol mexicano sería el de el Monterrey en contra del Inter de Miami, y es dentro de la fase de cuartos de final de la Conca Champions, el partido que se tiene que jugar el 10 de abril, y todo esto porque vendría Lionel Messi junto con Jordi Alba y con Busquets y, en fin, una gran constelación de estrellas del equipo del Inter de Miami. La cosa es que Lionel Messi está lastimado. Y vendrá o no vendrá a Monterrey, esa es la gran pregunta. Por lo pronto, Lionel Messi tuvo que salir del partido que jugaron en contra de la escuadra de Nashville, y no va a estar con la selección de Argentina, que tiene un par de partidos amistosos que se van a desarrollar en Estados Unidos, el viernes contra El Salvador y el próximo martes en contra de la escuadra de Costa Rica. Todavía tendría tiempo de estar en contra de Monterrey. De hecho, el partido de ida en contra de Rayados a realizarse en Miami va a ser el día 3 de abril y el partido de vuelta el 10 de abril. Pero pues veremos si estará Lionel Messi, pero la cuestión de los boletos es que en la reventa pues están carísimos si es que logran encontrarse. Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol se alista para enfrentar este jueves a la escuadra de Panamá dentro de las semifinales de la Nations League. Interesante que hace prácticamente un año, en julio pasado, esto fue en la final de la Copa Oro, México le ganó a la escuadra panameña 1-0 con un gol de Santiago Jiménez al minuto 88, y después de esto lo que trajo como consecuencia fue que los jugadores pidieron que Jaime Lozano se quedara como técnico. Ahora Lozano, prácticamente un año después, va a la Nations League, llega a las semifinales. El otro duelo, por cierto, es el de Estados Unidos en contra de Jamaica, también se va a desarrollar el próximo jueves, y pues todo esto es previo a la Copa América, que es pues prácticamente el primer gran torneo y la primera gran prueba que tiene México con Jaime Lozano como seleccionado. En el béisbol, domingo y lunes estarán los Yankees jugando en la capital de la República, en Estadio Alfredo Harp, en contra de los Diablos Rojos del México. Y una nota interesante surge el día de ayer porque Trevor Bauer, que fue un muy buen lanzador en el béisbol de las mayores, que estuvo con Arizona, con Cleveland, Cincinnati, con los Dodgers, de hecho ganó el trofeo Cy Young en el 2020 de la Liga Nacional, pero que se metió en una serie de dificultades porque fue acusado de asalto sexual por una mujer en Pasadena. Dijo que en un par de ocasiones se había presentado este asalto. Lo que dijo Bauer en su momento fue que se dio pues una relación consensuada. Total que a Bauer lo suspendieron por 324 partidos, el peor castigo que se ha dado en el béisbol de las mayores. Posteriormente, un árbitro, temporadas, ¿no? Sí, un árbitro independiente redujo esa sanción a 194 partidos en diciembre del 22, además sin goce de sueldo, y bueno, fue un contrato multianual, multimillonario que tenía con los Dodgers. El caso es que lo colocaron en una ausencia administrativa y entonces se fue a jugar a Japón. Más adelante esta mujer demandó a Bauer, él la contrademandó, total que se arreglaron fuera de la corte. No, ganó, legalmente ganó Bauer. Sí, pero bueno, se arreglaron después, pero ella la demandó, ella lo demandó, él la demandó, y bueno, días después quedó, digamos, que el asunto resuelto. Además, no hubo, el fiscal no presentó cargos, cosa que también es muy importante en este asunto. El caso es que no ha podido regresar al béisbol de Grandes Ligas Trevor Bauer. Estuvo el año pasado en Japón y ahora estará lanzando el domingo por el equipo de los Diablos Rojos de México, que por cierto van a tener a Robinson Cano como incorporación para esta campaña. Cano, que ganara con los Yankees en el 2009 la Serie Mundial y que después de estar en las mayores durante mucho tiempo estuviera en República Dominicana recién
recientemente. Total que Bauer, el acuerdo con los Diablos Rojos del México es interesante porque anuncia que va a estar por espacio de 5 partidos entre el 11 de abril y el 8 de mayo, y todo esto tratando de encontrar la forma de regresar al béisbol de las grandes ligas. Veremos si es que puede hacerlo Trevor Bauer, que pues ha sido un muy buen pitcher, esto es indiscutible. Y siguiendo con el béisbol de las mayores, que por cierto la campaña inicia el día de mañana en Corea, se van a enfrentar los Dodgers y los Padres de San Diego, va a ser una miniserie, par de partidos. En el primero de ellos estará Yu Darvish lanzando por los Padres, y por los Dodgers Ángeles, Tyler Glasnow, que acaba de llegar de la raya de Tampa. Y en el segundo partido, Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers, que estará en contra de Joe Musgrove. Pero ya es temporada regular. Ya es campaña regular. Mañana son esos, mañana y pasado mañana son esos 2 partidos, y la semana próxima ya en Estados Unidos, el 28 de marzo, empieza la campaña como tal. Pero uno de los agentes libres más importantes, Blake Snell, no había encontrado equipo. De hecho, hasta el año pasado había estado con el equipo de los Padres de San Diego. De hecho, había ganado el trofeo Cy Young con los Padres de San Diego, uno de pocos lanzadores que han ganado el Cy Young en ambas ligas. El caso es que se arregló con los Gigantes de San Francisco, son 2 años, $62 millones, uno de 7 pitchers que ha ganado el Cy Young en ambas ligas, y San Francisco solamente llegó a la postemporada una vez en los últimos 7 años. Y por cierto, que regresando al tema de los Diablos en contra de los Yankees, que todavía no se va a conocer la nómina que van a tener los Yankees, porque es lo que se conoce en la pretemporada como Split Squad. Y hay gente que nos ha preguntado qué jugadores van a venir. Bueno, lo que pasa es que van a jugar domingo y lunes en México, pero también van a jugar domingo y lunes en Estados Unidos contra Piratas y contra los Mets. Y uno de los jugadores que se había mencionado que podría venir es DJ LeMahieu, que es pues formidable tercera base de los Yankees de Nueva York. El caso es que está lesionado del pie derecho, recibió un batazo de foul el fin de semana, y entonces está en duda para venir. Los probables que no esté aquí en México. Sí se habla de Giancarlo Stanton, se habla también de Alex Verdugo para que estén este fin de semana en México. Y por último, los Vaqueros de Dallas, que van a tener a Dak Prescott como mariscal de campo, eso es ya ineludible la próxima temporada. El caso es que los Vaqueros de Dallas estaban en problemas en la cuestión del tope salarial, y aceptó una parte de reestructuración de su contrato Dak Prescott, en donde convirtieron una parte de su salario en de lo que era finalmente para recibir directamente en un bono por firmar de $5 millones, y con ello los Vaqueros alivian $4 millones en el tope salarial para la próxima campaña, que va a quedar en $255.4 millones, un aumento de $30 millones con respecto a la campaña anterior. Nunca antes había dado un salto de esta forma. Estamos hablando de 13% que van a tener los equipos para invertir en la próxima temporada, y esto tiene que ver porque ya aparece el contrato de televisión que firmaron con las cadenas hace un año, pues ya se ve reflejado que les paga la NFL alrededor de $10 mil millones por año. Bueno, o sea, tienen más dinero. Tienen más dinero para gastar los jugadores, los equipos en los jugadores, y por ello es que contratos como el que le dieron los Jefes de Kansas City hace unos 3 años a Patrick Mahomes de 10 años, $500 millones, que obviamente es un dineral, pero para cómo va a estar las finanzas de la NFL dentro de 5 o 6 años, va a resultar ser una ganga. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Enrique. Buen texto escribe hoy Javier Tejado, donde en el Universal lo titula ¿Quién ganará en la disputa López Obrador-Salinas Pliego? Y termina el texto haciendo una serie de preguntas. Termina diciendo ¿por qué López Obrador le ofreció una quita de $8 mil millones por impuestos a Salinas Pliego? ¿Qué tan eficientes son las áreas legales del SAT y de la Consejería Jurídica para cobrar impuestos? ¿O solo usan la intimidación? Pregunta también, ¿los funcionarios del presente sexenio han sido eficientes o son unos gobiernícolas, como los llama Salinas Pliego? ¿Puede el gobierno quitar concesiones de manera anticipada, en referencia al campo de golf de Salinas Pliego? ¿Los jueces agraviados por la 4T van a jalar con el empresario o se mantendrán neutros? ¿El presidente seguirá mandando más allá de su sexenio? ¿Tendrá viabilidad Grupo Salinas si pierde los litigios? Y concluye Javier Tejado, hoy en el Universal,
con esta frase. Salinas Pliego apuesta al paso del tiempo y a los juicios para componer su situación. El presidente, por el otro lado, apuesta a la fuerza del Estado e incluso a la continuidad transeccional de sus planes y programas para imponerse. Ambos, Salinas y López Obrador, parecen lejos de un arreglo y cada uno mantiene con valentía la posición de salir victorioso. El tiempo dirá quién gana esta disputa, pero se abre el camino a debates más regulares y públicos entre las clases política y empresarial del país, algo que no habíamos visto en décadas. Enhorabuena. Pues así califica Javier Tejado este diferendo público, pero más que público, no, bueno, entre el presidente López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué más? Bueno, conferencia de prensa, un rato más a las 12 del día, al mediodía, de Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana. Va a estar también ahí el comisario jefe Hermenegildo Lugo Lara, el subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial. Seguramente detalles, Ciro, sobre la detención de este señor detenido anoche, del que también dabas cuenta en la televisión, Eduardo Ramírez Tiburcio, el Chori, ¿no? Entonces, seguramente supuestamente uno de los líderes más importantes de la Unión Tepito. Pues ahora sí que mal decirlo, pero de los más tradicionales, Ciro, ¿no? De los de hace muchos años, ¿no? Terminó la conferencia de prensa en Palacio Nacional, ni una palabra de la señora Cecilia Flores. El presidente sabe omitir, ¿no? Y no ver a las víctimas. Pese a que se había comprometido, ¿no? Dijo, sí, lo vemos mañana. Algo. Pero pues es algo que le preocupa cero, absolutamente cero, ¿no? Y ojo, ahí viene, dice que va a presentar información en los próximos días de los asesinatos de periodistas, según ellos, por supuesto, para que, atajar al Universal, dice. Porque el Universal y otros medios han sembrado la idea de que este sexenio es el que más asesinatos de periodistas ha tenido, y por supuesto que eso no es cierto. Ahí viene la siguiente estadística, Ciro, ¿no? Ya vimos ayer cómo ya es una realidad para ellos el tema de los desaparecidos, ya no son 180 mil, ya son unos cuantos, ¿no? Y ahora van por muertos, periodistas asesinados. Gracias, muchas gracias. Se quedan con Marco Regil. Buen martes, pásela muy bien.